Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 80. Un programa en el que vamos a contar con el equipo médico habitual. Es decir, Lazarín, ¿qué tal estás, tío? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Estoy, bueno, ya sabes. Sí, bueno, he estado mejor bien, otros estoy días. Muy bien. Sí, he tenido mejores. Estoy un poco así. Estoy un poco enfadado con las cosas profesionales. Pero sigo vivo todavía, que eso es bastante. Bueno, a mí me da igual, ¿eh? Si palmas tampoco. Ya, eso también es verdad. No me importa al gato, que le doy calorcito, que está por eso ahí en la sí. mesa tirado. Sí, eso sí. Además, como te considero uno mal, por tamaño y esas cosas. Sí, sí, pues está claro. Puedo... Sí, en un descuido me engulle, me come. Correcto, sí, sí, pero bueno. Aureal, ¿qué tal, macho? Pues... A ver, levántate. ¿Metal Gear qué? ¿La camiseta? ¿Metal Gear? ¿Qué va a ser? ¿Soli? ¿Metal Gear no, pechos? ¿Metal Gear qué? Ya está, Metal Gear y esta la camiseta. Sí, ¿qué más quieres aquí? Un desnudo integral de Snake. Algún estampado un poco decoroso y esas cosas. Bueno, me vale. Nada, da igual. Metal Gear Sordid. A probar. Joder. Pues un poco sí, ¿eh? Vale. Le pega. Que no se ha dicho esta bien. Sí, que no sé si ha dicho que está bien, mal o regular, que tampoco me interesa, pero a lo mejor la gente sí. Entonces, pues bueno, contesta. No, es una cuestión de educación básica, preguntar y esto. No. Joder. Y esas cosas, joder, cómo está la cosa, macho. Qué bien, madre qué maravilla. Mía. Qué maravilla, sí, sí. Pero bueno, oye, vamos con el programa, ¿no? Que nos tienen que cundir las 2 horas. Ya sabemos, sí, hombre, de ahora sí. en adelante, a lo mejor hasta incluso establecemos horario, Fijo, de 8 a 10 los jueves. Puede yo ser, creo que, ¿no? A ver, después de 80 programas es normal que todavía no le hayamos cogido el rollo, Después de 80 programas haciendo lo que nos ha salido del culo todo el rato, el hecho de tener ahí... No, pero el problema de horarios, tú tienes mucho que decir ahí, porque te vas a tocar el tambor ese de mierda sí, ahí, a no sé qué sitios y tal, ahí, para que te escuche tu madre, tu padre y no sé quién más, tío, y ya está, tío. Qué asco, tío. Qué tío, en macho. Fin. Sí, tío, sí, petándolo decían que estaba, sí, sí, una cosa muy loca. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? Venga ahí. Rápidamente. A ver, después de la que estamos jugando habitual, vamos a comentar, ¿no? Los rumores esto de la llegada de las revisiones de PlayStation 5 y Xbox Series, que según algún insider llegarían a lo largo del año que viene. Luego vamos con el anuncio del lanzamiento de una consola, bueno, de un rediseño o un modelo nuevo de Evercade, en este caso Evercade X, que llegaría a finales de año a, pues eso, 149 pavos y tiene buena pinta en un principio. Luego nos vamos a ir con Xbox, ¿por qué? Porque hay juegos que están ahí dando que hablar, como Indiana Jones y Fable, por distintos motivos. Y luego vamos a terminar con nuevos gameplays de juegos ahí bastante potentes, como Star Wars Jedi Survivor, Sonic Frontiers o Scorn. Este último yo sé que a ti la has notado, pero a mí me mola. Entonces le he metido porque... Este sí. último, dice. De ahí es que, madre mía, nos saco... Vamos, bueno, joder, da igual. Lázaro, ¿cómo luego estás, hablamos, macho? Luego hablamos. Sí, luego hablamos. Pero bueno, oye, como tenemos tiempo hoy... Mira, voy a empezar por Aureal. Fíjate. Venga, lo que ahí, te parece. A tope. ¿A qué estás jugando Aureal? A los sus tres juegos... Es que siempre te dice tres. ¿Por qué claro. siempre dices tres juegos, tío? Porque ya siempre me he acostumbrado. Puto psicópata, tío. ¿Te has fijado tú, Lazarín, o no? No, la siempre verdad es que tres. No. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de psicópata eso? Es que eres no, a ver, es raro. Es raro. Es muy es extraño raro. Que siempre digas tres juegos, tío, en la que estamos jugando. Es de psicópata es hacer lo que hago yo, que he jugado 15 minutos a algo y lo meto. Y ya, o sea, ya hablo media hora de 15 minutos que he jugado. O sea, es que soy imbécil. O sea, que no. Sí. Está bien. Muy bien. Y todo esto, ojo, para que luego digas que te interrumpo yo. Aureal, has tomado nota, ¿no? Si llevas haciendo un speech que parece una aquí notita... parece Franco inaugurando un pantano. Lleva aquí 3 horas porque con los 3 juegos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué, no tío? Sé qué, para que digas que te interrumpo. No. Pero eso no era una introducción, era un apunte muy interesante. Para ver si la sí, gente sí, se había dado como cuenta. Todos los tuyos. Sí, en general suelen ser de ese pelo. Sí. Bueno, voy a preguntar pelo en el y chat. A pluma. Voy a encender la luz. Venga. Que luego me dicen qué tal. Siendo que está jugando, a ver, Aureal. Fuera de coña. ¿Tres juegos? ¿Han sido tres? Han sido 5, en realidad. Bueno, ha cambiado porque se lo has dicho. Ha cambiado porque se lo he dicho. No, claro. No. No he cambiado los tres. Es un poco de trampa, en realidad. Pero bueno. Ah, que uno es un pack. Bueno, venga, va. Tres, bueno, no. Que me da igual. Dale, que luego vamos me allá. Que no sé ¿cómo qué? Que te da igual? Me mete prisa y no deja de hablar el tío. La urraca esta. Que no da igual. Joder.
A ver, empiezo por el Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Qué largo. Qué maravilla. Qué maravilla, maravilla esa. Bien, bien. Al oro, ese es su bien. Comentario. Bien, ya está. El bien. Siguiente, ¿a está, qué bien. Hemos está bien. Que no salga ni la carrera. Yo y así ya acabáis antes. Porque tal, porque cuál. No, venga. Adelante. Vale. Cuéntanos tus cosas, querido Piscis. Pues las cosas son que jugablemente pues sigue siendo tan divertido como el original. Todo el rollo de las persecuciones e introducirlo en las carreras y lo que me gusta a mí, que darte topetazos y sacar al otro de la carretera o que te saquen a ti, eso es genial. Pero le he visto un poquito falto de chispa lo visual. Vale que es de la era de PS3, tampoco le puedes pedir esto. Pero es que me ha extrañado que los modelos de los coches están genial, que supongo que eso será lo que me entra mejor a nivel de mejora, de carga poligonal y todo esto. Pero los escenarios han dicho, tenemos los assets estos, mételos, ya está. Oye, que ahí de fondo se ven 800 árboles de cortapega, da igual, déjalos. Y total, como, oye, que parece un escenario de Halo Infinite, ¿qué hacemos con esto? Sí. Y canta un poquito. Es verdad que, a ver, cuando salió en Play 3 era acojonante, pero ahora sí se ha quedado un poco ahí vaciete, ¿no? Pero bueno, aún así, no sé, a mí no me rechina como juego de hace 12 años que tiene ya. No, si te pones a mirar aquí a lo que suelo hacer yo, de mirar al horizonte. Está chocándose contra una curva todo el rato, pero mirando al cielo ahí. Sí, los árboles, no puedo contarlos. Pero sí que es verdad que divertidísimo. Y en ese sentido sí que me ha gustado mucho. Para mí es el último gran Need for Speed de la historia. O sea, después de esto no han hecho nada bueno nunca más. A ver, que nos estamos... No sé cómo lo veis. A ver, sí que Need for Speed no es algo tal. Es una cosa para volverse locos. Para mí este es el Need for Speed Burnout que al parecer luego iba a ser todo así y tal. Para mí esto es es la cumbre de la saga, sin duda. Puede ser. Pero ahora, mira, viene a cuento mi pregunta. Verás. Para vos, es que, no es por nada. Es que mucha gente que piensa que este es uno de los mejores juegos de... No le llega a leer. Velocidad de la historia. Ala, yo creo que ese no. Que nos va la pelota bastante. En mi opinión. Entonces Lázaro, mira, se está con la cabeza ahí. Que si te lo... ¿no? Que es si que, cual. A ver, sin ser un... es que es un arcade loco. Tiene un control tan arcade que le falta... Lo que para salir. Mí sí es el mejor Need for Speed de la historia. O sea, con mucha diferencia. O sea, es que no... Lo demás es que primero, desde que lo he dicho muchas veces, me gustó mucho porque, claro, cuando salió es que son una cosa muy loca. Aunque era un poco coñazo. Eso también hay que decirlo, la verdad. Sí. Estaban los escenarios más vacíos que en el Sonic Frontiers, tío. Muy bien. Así, porque sí, muy bien. Estoy ahí preparando el terreno porque ya verás. A ver, sí, sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa me iba a llevar el Lázaro, no te jodas. Ya ves. Madre mía. ¿Que entonces para ti está por ahí o qué? ¿Me dejas decirlo? Que sí, coño, es que ha habido lag, coño, no te interrumpido, ha habido lag. Ha sido un problema de, por una vez, no ha sido por cabrón, ha sido por lag. No, pues sí, pues ahora cuando estéis hablando salgo y entro otra vez, porque es verdad que se me está oyendo fatal además. Yo te oigo perfectamente, no lo sé si... Sí. Yo te oigo bien. Sí. A ver. Pues no, que lo que iba a decirle a Lázaro, que el problema de los que han venido después es que han sido al revés que este, o sea, son espectaculares, ya el Frostbite se ve de lujo, pero son un tostonaco... Yo es que ya me pierdo con el Hit, con el Revenge, con el no sé qué, con el del cual. Hay uno, de hecho, yo creo si que... Si te inventas el nombre de uno, cuela. Encaja. No sé ni cómo se llama. Yo hay uno que yo creo que ya lo he comentado en algún programa, que no recuerdo ni cuál es, la verdad. Posiblemente no sé. Sí, porque lo dices todo el rato lo mismo. Sí. Yo tengo ahí tengo la colección de mierdas. Y ¿tu repertorio? Voy cogiendo ahí de la biblioteca y lo suelto. Soy como una máquina de discos antigua, soy una Wurlitzer humana. Que había un Need for Speed que sacaron, yo creo que fue el siguiente a este,
que aunque era un juego bastante normalito, a mí se me ocurrió probarlo con volante, una época que tenía un volante, un Logitech de estos en casa, uh-huh. y o sea, se sentía hasta los adoquines en las zonas en las que no estaba bien pavimentada la carretera, o sea, era increíble, o sea, el tema del volante, o sea, parecía que se habían dedicado el 90% del desarrollo a que el juego con volante fuera acojonantemente real. Lo demás era normal, pero eso lo probé y dije, madre mía, esto es una maravilla. Pero ya a partir de ahí ya, el que regalaron en PlayStation Plus hace poco, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, por suerte. Ni idea. Lo arranqué y aguanté... Pero arrancaste. Arrancaste de la consola directamente. De la mierda que era. Pues si hubiera podido, lo habría hecho. Le di a eliminar... tan rápido como pude, era lo más parecido a arrancarlo. Lo puse 10 minutos y estuve 10 minutos como así. Disfrutando. Asustado, disfrutando, tío, diciendo, ¿qué coño es esto? Y los 9 minutos se te fueron viendo una historia absurda que no pinta nada. Efectivamente, era como un remake de Fast and Furious, pero de Bollywood. Sí. O sea, era como con actores asquerosos, con un argumento que no tenía ni pie ni cabeza. Una cosa maravillosa. Need for Speed está ahora ya ahí en el top. Ultra top. No sé, y eso... Total. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Yo entiendo que, oye, que primero se le ocurrió meter historia en juego de coche, me parece muy bien. Pero yo creo que a partir de ahí, los segundos y el tercero, ¿a quién le importa la historia en juego de coche? Yo creo, sinceramente. ¿A quién? Luego, no sé. Yo creo que el 90% de la gente se la bufa de una manera... Pero tremenda. Insisten, tío. Insisten. Sí. Oh. Lo quieren meter ahí, que no... Fíjate lo que hace, por ejemplo, el último Forza, que tiene alguna tonterita de historia, pero que no molesta, que es una cosa que no... Pero eso no es historia, es, ¿eh? Bueno, te sí. comentan cuatro cosas, pues vale, ¿sabes? Pero aquí es historia, como si fuera una película sí. ahí lideliana, pero bueno. En fin, a ver, continúa, Aureal, te estás extendiendo mucho para lo que eres tú, ¿eh? Está bien, me gusta, eso lo digo como algo positivo, ¿eh? No te creas. Vale. Pues sigo con uno que no he podido profundizar mucho, lo estaba probando nada más. Al estilo Lázaro, qué bien. Sí. Quería ver cómo se veía en PS5 de Uncharted Nathan Drake Collection. Uh-huh. Y, a ver, sin meterme en lo que son los juegos, que son juegos reales, algunos mejores que otros, yo esperaba que esto lo hubiesen parcheado, siendo de Naughty Dog y esto... Le hubiesen puesto un parche a 4K, por lo menos para la Pro. Y no, ni parche, ¿no? Se ve como se ve, no se ve mal, pero se nota que no, que la resolución va... Es justita. Y, igual, sí. Y luego lo ves, pues eso, en cada juego ves cómo ha ido evolucionando. Es decir, el primero dice... PS3 está aquí otra vez, tal. El 2 ya ves que ya habían cogido el punto y ya tiene otra estructura y es mucho más espectacular. ¿Y el 3? El 3, ya quitando que os guste más o os guste menos, la primera parte... Menos. En mi caso menos, ya te digo yo. A ver, sí, pero el prólogo se nota que ya dominaba la consola totalmente y eso ya luce de maravilla. Ah, en tema gráfico me estás hablando. Sí, ¿no? Sí, yo solo estoy hablando de tema gráfico en el momento. Vale, de momento, y... ¿el resto para qué, no? Ah, no, se llama una cosa que es seguir un orden y de temas y no decirlo toda la vez porque no somos extraterrestres que puedan expresar todos los conceptos de forma simultánea. Pero bueno. Bueno, ¿has llegado ya a esa parte o todavía no? Tranquilo, tú abre tu cuaderno rubio y ves ahí punto 1, gráfico, punto 2, jugabilidad. Las caligrafías ahí. ¿Cómo odiaba esos cuadernos, tío? Maravilla. Oye, las versiones estas de los juegos de Play 3, porque salió también como en Play 4, ¿no? Los remasters estos, y yo creo que los regalaron en PlayStation Plus y ni los he abierto. ¿Cómo son...? O sea, ¿qué tal son las versiones? O sea, viniendo de una arquitectura diferente y tal, ¿cómo se han apañado? Es que es eso, se nota, esto lo han hecho Bluepoint, se nota que la gente es muy solvente, está bien hecho, pero hay cosas que de la era PS3 que se notan en la escala de la resolución. Es decir, tú un juego de PS3 lo reconoces rápidamente porque la mayoría de los objetos son más grandes de lo habitual y las proporciones son un poco extrañas.
pero no es una cosa que te tire para atrás. Aguanta muy bien, sabiendo a lo que juegas y que se beneficiaría mucho de una resolución más alta. Sí, pero va a evolucionar varias cosas también, yo creo, a nivel técnico. Sí. Alguna cosilla. Sobre todo en el primero. En el primero, no canta, tío. ¿Eh? El primero no canta. Porque yo el primero es el que más canta de todos. El primero se nota mucho. El primero le falta una marca de agua que ponga esto es de PS3. Sí, sí. Porque... Vale. Sí. Ahora, ¿llegamos ya a la jugabilidad o todavía no? ¿Qué queda? ¿Qué no, la jugabilidad, pues simplemente decir que me hubiese jugado los tres del tirón. Eso he probado nada más, la primera parte de cada uno, pero fácilmente los hubiese completado de una atacada, los tres, porque me encantan. ¿En serio? Y yo el tres lo defiendo mucho, el tres me gusta mucho. Que te gustó mucho, menudo coñazo. Sí. Madre mía. Lazarín, que estás ahí calladito, no sé, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Sí, perdón, es que estoy ahí muteado porque se mete la voz de mi chica que está en otra videollamada por ahí. Estoy un poco jodido. Que estamos hablando de cuál es el nuestro preferido, el 2. El 2 para mí es mejor que el 4, que el 1, que el todo. Eso sí. Estoy de acuerdo con Lázaro, pero vamos, totalmente. Yo el 1 le medio defiendo un poco, porque hombre, cuando salió... A ver, el 1 lógicamente, cuando salió era acojonante. O sea, nadie había hecho nada parecido. Pero ¿qué dice Lázaro, tío? Es verdad. No había ¿Me estás hablando gráficamente o me estás hablando...? Estamos en la jugabilidad, ¿eh? Cuidado. ¿A jugabilidad únicamente? Estamos es que bueno, quedado, verdad, que hemos ido a jugabilidad. Hay que mandar el Aureal. Entonces, ahora hemos pasado la parte de jugabilidad. Y ya no te puedes salir de ahí. Yo en el 4 me quedo frito. Me dormía. Estaba deseando que se terminara. Brazos. Me quedo con el 2, igual. Para mí, el 2, todo. Juego. Sí, el 4 es muy bonito, pero jugando se hace largo. Depende, yo estuve como del 15% del juego al 95% diciendo que se acabe esto ya. Todo el rato en plan, joder, ¿no será esta ya la última misión? Y cuando llegó el final, lo de la parte de la cueva esa, el barco y tal, dije, hostia, no quiero que se acabe. un poco absurdo, pero te juro que la parte esa del poblado abandonado, que esto yo creo que lo hemos comentado 20 veces, el poblado abandonado ese que estás ahí metiéndote en casas que no hay nada dentro, y estás así entrando y saliendo por casa durante 25 minutos, que no hay enemigos, que no hay nada que hacer. Yo llevé peor las partes de Naza Niño, ¿eh? Esas también... Es verdad, yo se lo había olvidado, tío. Era sigilo malo. Me acordaba de esa puta mierda, tío. Y ya el epílogo... Madre mía. No sé, yo creo que se estoy volviendo locos, ¿eh? Pero bueno, es decir... O sea, no para mí el 4 es... A mí el 4 me parece que está bien, bastante bien, y el 3 me parece que es muy flojo. O sea, muy flojo. Me parece, de hecho, me parece un poco coñazo. Y la parte final, en que le meten que es se convierte en una especie de shooter. Claro, la parte de final, Es la parte del caballo. Es la parte del caballo, ¿no? A partir de ahí, tal, es un coñazo. El castillito y tal, es una vía Dios que se lo tragara. No me acuerdo, lo tengo que volver a jugar. Claro. Yo me acuerdo, o sea, de repente cuando has dicho lo del shooter, he dicho, hostia, lo del caballito y no sé qué. Menudo coñazo. La parte del caballo técnicamente es increíble. Pero ¿por qué estás hablando ahora de los gráficos? Que no te deja Aureal. Coño, Lázaro, tío. Qué pavo, chaval. No se entera, tío. Joder. Qué pedazo de cabrón. Me he desmuteado. Desmuteate, que ya no se oye nada. Quédate desmuteado, que si no... que parece una película... Está aquí, que no. Es una película muda, tío. Voy a poner un piano de fondo ahí. En fin. Bueno. ¿Algo más que decir de esto, Aureal? Vamos a hablar del apartado sonoro. No, ya pasamos. Pues mira, tengo aquí unas notas que voy a... Joder. No, simplemente decir que cualquiera es mejor que el 2. Que el 4. ¡Ah, qué susto! Te arranco también como el Need for Speed. Joder. Bien, siguiente. Te arranco del streaming, venga. Siguiente, el tercero yo... ¿Cómo es el tercero? Ya acabo. No me lo puedo creer, o sea, eran de tres juegos, o sea, que han metido el pack. ¿Ves? Claro. Está loco, tío, si es que siempre mete tres. Es una cosa impresionante, tío, mete tres. Te voy a explicar el motivo, porque me da igual, no me da igual. ¿Por qué?
porque dos son demasiado pocos y con cuatro ya siento que me estoy enrollando. Y yo no soy de enrollarme, así que... Ojo, cuidado. Ojo, que Aureal se está enrollando. Sí. ¿Ves? Aureal se enrolla. No, con no, tres sí. Es una intervención perfecta, es decir, esto, perfecto. Pum, pum, venga, ya está. Sí, no. Es una bueno, es que es muy grande, perfecto, Aureal, es que es muy grande. Intervención perfecta, a mí me encanta sí, eso, sí. ¿Eh? Es decir, que lo tiene, te has dado cuenta, Lázaro, lo tiene planificado y pensado, como buen psicópata. Ojo, muy bien. Sí, sí, no. Tú le puedes preguntar a Dani hasta qué punto soy organizado y metódico. Aunque claro. También soy muy despistado. Bueno, para compensar, muy bien. Claro. En el chat han puesto una palabra que pone cuchara. Pero yo creo que aquí no viene, no sé, no viene muy a cuento. O sea, siempre viene a cuento, ¿no? Con Aureal. Pero aquí no, tampoco especialmente. Pero bueno, continúa el tercero, que tengo ya curiosidad. A ver. Ay, el tercero es una maravilla que la tenía que jugar, sí, así. Después de escucharte la semana pasada. ¡Qué bien! The Centennial Case, Asin Jima Story. Hostia, yo nunca me acuerdo de cómo es se llama lo otro, que, tío. O sea, esto tiene que ser para... Buenísimo. A ver, buenísimo. Lo voy a decir así de claro. Esto para juntarse con unos litros de cerveza y reírse, o sea, puede ser el sumum. O sea, esto es una maravilla. Esto con Donkey Kong, lo que viene a ser el resumen, o sea, con Donkey Kong, esto es sí, una sí, cosa sí. Gloriosa. ¿Qué te, oye, Dios mío, ¿qué te parece, Aureal? Ardo en deseos. ¿Las actuaciones niponas? Pues es que es muy bueno en un sentido literal, es decir, a nivel jugable me gusta mucho, uh-huh. Pero también es muy bueno en un sentido irónico de los actores esos. Es que yo flipo porque muchas escenas son, está hablando una, bla, 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 y los otros no saben qué hacer. No saben reaccionar a los que escuchan o poner caras o tal, se quedan así parados, así. Y ya cuando le toca a ellos, ya dicen, sí, bla, 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 bla. Pero bla, a que, bla, a que bla, parece bla. Que van a decir, es verdad que me toca, tal, ¿a que sí? Sí, ahí ya despiertan. Hostia. Ahí ya reaccionan. Qué maravilla. Pero... De hecho, se nota que son escenas y cuando empieza una escena. O sea, es que se nota que son escenas totalmente. Venga, escena 1, escena 2, escena 3. ¿Yo dónde me pongo? Aquí. Pero estoy bien aquí, en este ángulo. ¿Me giro? ¿No me giro? Madre mía. Sí, porque fíjate que lo que es la técnica de saltar entre escenas está muy bien hecho todo, ¿sí? Pero los cortes están muy mal, porque es lo que dices tú. Se quedan parados unos segundos antes. Cuando tienes que elegir una respuesta, ¿sí? Una hipótesis, ¿sí? Se queda ahí como... Sí, ahí. Correcto. No sé. Pero a mí me chifla, porque me recuerda a los juegos estos que me zampaba en Mega CD. De Full Motion Video, ¿no? Los que te recuerdan sí, a eso, sí. ¿No? Y además que tiene un rollo de culebrón de estos que empieza a salir. Sí, bueno, correcto. Eso te encanta a ti, eso es una cosa... Sí, que dice, esto no me lo trago. Y empiezas a ver, oye, esta y el otro que le ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Y son tan malos los actores. El del bigote, el del jardinero ese, la mujer mayor, el pariolo este que está saliendo ahora. No, el protagonista es una cosa muy loca, ¿eh? Es malo de solemnidad, ¿eh? O sea, la chica, en un casting de una serie española, las chicas le dirían, bueno, venga, sí, tú, pero a este pavo... Que sí, como si vamos nosotros, ¿eh? Tal cual. Sí, no, no. Pero tiene su... Tiene su gracia, a mí eso me mola, la verdad. ¿Para qué te voy sí, a decir no, y es cosa? Que además el sistema de encadenar las deducciones y todo esto, y la historia tampoco está mal para uh-huh. Lo que es eso, que es un estilo culebrón. Sí. Pero vamos, yo se lo recomiendo a cualquiera que le eche un vistazo, que además el pobre juego está pasado un poquito desapercibido, no le han hecho gran caso. Sí, hombre, pero... es un poco de aquellas para el público, no sé, occidental, es un poco duro, ¿eh? También para nosotros dos. Y ya está. Nosotros porque somos como somos, ¿no? Pero, o sea, te ha gustado, ¿no? Buena recomendación, sí. ¿No? Sí. En todos los sentidos. Bien. ¿Qué te parece, Lázaro? Estás ahí, mientras tanto estás jugando, al Centennial, ¿a que sí? Yo estoy... sí, al Zenutrial. Estoy, esto yo quiero verlo, o sea... Ya, o sea, estoy seguro de que como juego va a ser una puta mierda. No, como juego no está mal, de hecho, es bastante interesante. Lo ¿en serio? Que sí, no está mal. Tiene unas mecánicas muy buenas, la verdad. Luego otra cosa es que el tema... Dos mecánicas, pues no tiene más. Sí, pero son muy buenas, ¿no? Sí, bueno, son buenas. Pues, a ver, que,
el rollo es que es súper loco. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo. Sí, sí, las interpretaciones, o sea, lo tienes que ver con tu amigo Mario, que es el que tiene. Bueno, pero, no, porque Mario es muy quejica. Mario es muy quejica y en 20 segundos ya detecta que el juego no le va a gustar y ya no vuelve a jugar nunca más en la vida, ni lo quiere ver ni nada. No puede perder el tiempo con juegos que no le gustan. Joder. Esto la tiro ahí como... Muy bien. A ver si terminamos con puto Stranger of Paradise, cabrón. Y además que te descojonas con las situaciones tan incoherentes que tienen de... No sé si llegaste tú, Sergio, o... Bueno, lo de la sangre, que te... Bueno, es que es de coña. No metas spoilers, porque es un poco así. No, a ver, esto no es spoiler porque es una mecánica básica. Es un rollo como que vas al pasado y al futuro o algo así, ¿no? Es como, que es... Viendo que hay como tres... 1922, 1972 y 2022. Hay una... A ver, una parte de esto es que la protagonista es una escritora y le acompaña a su editora, que va con ella, no sé por qué. Y está es que es muy, muy fuerte eso, sí. Está las dos a solas. Te corrige hablando también. Dice, sí. Mal, eso es mal dicho. Están las dos a solas y están ahí hablando de sus cosas, porque tal, no sé cuánto, tal. Este tío no me hace ni puto caso, ya, bueno, tal. Y le da un libro la editora y le dice, pues léete esto para aprender la historia del crimen que se cometió, no sé cuánto. Y igual he hecho una cosa japonesa, pero la tía se pone a leer el libro y la otra al lado, sentada aquí, sin decir nada, tú lee, venga, que yo me quedo aquí mirando una musaraña. Aquí. Y la otra, vale, guay. Correcto. Qué maravilla. Qué bien. Esto... Está muy como grande, juego no lo sé, pero hay que reírse con esto, tela. Que sí. Esto es muy maravilla. Grande. Y lo de la sangre no lo voy a decir, pero es que eso es para vamos, es que para verlo. Lo del principio del juego, las excusas que se buscan para tal, bueno, es que es una cosa, es muy grande esto. A ver, Lazarín, que nos ha rayado mucho mal esto. ¿A qué se está jugando? Vamos allá. Bueno, ya os digo que si se oyen voces, no es el fantasma de Centennial Case, mi chica, está por ahí. ¿A qué he estado jugando? Vais a flipar, chavales. Ya está Control avisando que lo de Lázaro es de tela. Sí. Bueno, no sé si hacerlo. Venga, sí, lo voy a hacer en el orden en el que lo he puesto. Perfecto. Chavales, he empezado el Elden Ring. Ahí está. Ah, bueno, ya lo sabía, pero me dijiste. Vale. Claro. Es que Aureal y Sergio y yo nos tomamos una caña. ¿Qué fue el martes? No sé, yo confundo los días. El otro día, que siempre queda bien. El otro día. Entonces, claro, tenemos ahí conversaciones recientes que esto ya lo hemos hablado. Pero bueno, que si lo tengo así por si oigo, bueno, da igual. En el chat. Que he empezado el del ring. Así como quien no quiere la cosa. Y a mí el rollo este de... Es que es un juego nuevo, y es súper moderno y tal. A mí no me la coléis. O sea, no me la vais a colar. Esto es lo mismo de siempre. Esto es exactamente lo mismo de siempre. Es el Demon's Souls. O sea, el momento en el que el tutorial te dice acércate por la espalda a un enemigo y mátale. Y hace la misma animación que hace 15 años en Demon's Souls o en Dark Souls o de fuera. Con la patadita. Pero qué puta mierda es esta. O sea, vamos a ver. Que... Me ha sorprendido para bien técnicamente, porque me habéis puesto tan mierda que al final me ha sorprendido para bien. Pero lo demás, o sea, es Demon's Souls, pero en lugar de meterte por pasadizos ahí y llegar a los sitios, está todo junto y todo abierto. Pero es un Demon's Souls. O sea, y avanza... He jugado 2 horas, ¿eh? He jugado 2 horas. No sé si jugaré más, pero he jugado 2 horas solo. Y avanza al principio hasta llegar a un sitio en el que aparece el personaje y te dice, ay, ahora ya puedes subir niveles. Como, hostia, no lo habéis hecho en todos los putos juegos esto. O sea, tronco. O sea, me parece que yo no le quito las cosas buenas que tiene. Las tiene, me parece muy bien. Pero tiene cosas, tío, de verdad, ridículas. O sea, ridículas. Es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre, chicos. Lo siento al que le guste, pero es la misma mierda de siempre. Y ya está. Y las luchas estas súper super guays, de te doy una hostia, te mato, esas cosas. En fin, que a ver. Que al que le guste esto, pero que al que tenga la esperanza de ver algo evolucionado con respecto a Demon's Souls y a Dark Souls, aparte de lo del mundo libre este, no, o sea, el mundo abierto. Sí, el mundo abierto. No existe. O sea, no. Vale, ya está. No os flipéis porque es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre y.
¡Oh, el círculo de Elden y no sé qué! Toma, te suelto en el campo. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hablar? ¿Dónde está la historia? ¿Alguien me va a contar algo de esto? No, olvídate. O sea, no, claro, es que hay que meterse en internet y la gente que lo juega te va dando ahí... No, no quiero que me lo cuente un señor en su casa que ha jugado. Yo quiero que lo cuente el juego. Es el chiste que nos pasaste, tío. De no, no, la historia no, ni la tienes que acabar porque se la inventan los jugadores. La terminan ellos. ¿Qué poder eso? Pues eso es lo que le hicieron al George R. Martin, este, como sea. Pues sí. Que no tenía ni la historia terminada y a los de From les dio igual. Le dijeron, pues si no hace falta. Si esto lo ponemos ahí, que cuente una frase cada enemigo en cada 6 horas de juego. Ya y luego está. Cada uno está inventando lo que quiera. Y a tomar. Bueno, yo es que del Elden Ring he hablado mucho y no voy a hablar más. Así que vale, vale. No, ya le he dado, ya cera. Siguiente. Hala, siguiente. Tomás. Está jugando a Dolmen. Ah, tío, no son iguales, tío. Dolmen, tío. Dolmen. Dolmen, que es. A ver, es que yo estoy especializado en. Sí, todos los Dark Souls, pero que no son de From. De From Software, sí. Y me gustan mucho, aunque sean una auténtica mierda. Las mecánicas, la estructura de un Dark Souls, de coge puntitos, sube nivel, crea armas nuevas, crea no sé qué. O sea, pero este es futurista. Este futurista y es, técnicamente es FOT. FOT, bueno, técnicamente, estéticamente, bueno, el arañón este que sale, ¿eh? No está mal. Joder, y además todos los juegos que juego tengo que matar un arañón gigante. Tiene cosas que no están mal, pero sí, técnicamente es un indie baratito. Baratito. Doble A está muy estándar. Sí. Pero que, joder, jugando, o sea, todo el tema de subir nivel y que tengas que tener una determinada habilidad para poder equiparte una determinada armadura o un guante, no sé qué. A mí me gusta esta mierda. Y de hecho seguramente he jugado el doble a este que a Elden Ring. Por los cojones. Porque sí, tío. Porque a mí me gusta esto más. Eso es así. Así es que... bastante jodidete, ¿no? He leído. Pues es jodido de cojones. Sí, hasta que empiezas pero depende mucho de... En este... A ver, siempre, ¿no? Pero desde mi punto de vista dependía mucho del personaje que te eligieras de inicio. Ah, claro, pero porque en el inicio yo cogía el personaje que está en nivel 1, porque tú puedes, los personajes de inicio tienen como nivel 8, nivel no sé qué, o sea, como que ya lo tienes poquito avanzado. Yo me pillé uno y tuve que reiniciar, tío, un francotirador puede ser algo no así. No lo sé. Yo cogía al que no tenía nada, o sea, que no estaba subido de nivel. Ridículo, y tuve que comenzar con un tío, pues como con un guerrero, que no sé cómo diablo lo llaman aquí, y ya está, porque es que era. Y claro, mucha diferencia. Es que me mataban las primeras de cambio. Y sí, no, te matan con nada. O sea, yo he estado a un par de muertes de decir, ya no juego más. Que le den por culo. Pasa que, claro, en cuanto superas esa barrerita de ya empiezo a subir nivel y tal y cual, pues la cosa cambia. Pero bueno, es como dicen por ahí, ponzoña lazarina. Esto es así. Me pregunta Jaime que si es single. No, tiene modo multijugador, pero a saber cómo. Sí, esto no, es mío. El multijugador es al estilo Elden Ring. Ah, o sea, le llamas mejor a los jefes, ¿no? Ya está. Sí. Cosa que están diciendo que las animaciones dan pena. Sí. A ver, es que la cuesta, además que cuesta 39 pavos, ojo, también. Sí. Es un juego que técnicamente es feote. Ha hecho un estudio brasileño que tampoco tendrá nada. Qué maravilla, están ahí menos samba y más trabajá. a mí me mola simplemente las mecánicas de subir nivel y de crearte tus propias armas con los objetos que vas encontrando y tal y cual. A mí me mola bastante, pero vamos, que ya digo que no flipéis, que no he jugado yo más a esto que al Elden Ring, porque soy imbécil. Que no pasa nada. Ya estaría. Siguiente. Venga, y voy a acabar. Lo he recuperado. Dios, porque... 8 de 3. Sí. ¿Ves? Creo tendencia. Ya, Aureal, sí. Tendencia. Tendencia, tienes. Voy a acabar. Recuperé un poquito a Chrysler Renaissance. Creía que ibas a decir Earthbound. Y digo, es imposible. No, Earthbound no. ¿Qué va? Estamos locos. No, porque ahora cuando juego. O sea, yo a la Switch juego en el metro. Y ahora estoy enganchado al BeatStars ese, que es el juego musical ese de móvil, que soy imbécil y me encanta. Madre. Así que no. Pues he recuperado esto, tío, porque lo pillé con muchas ganas cuando salió. De hecho, en cuanto apareció en la Store, me lo descargué y tal, y lo empecé. Y me puse a jugarlo a nivel de dificultad difícil.
y era imposible. Totalmente imposible. Me había llegado, me hice el primer escenario, que era Fillmore. Sí, como siempre. No llegué a terminar. O sea, esta es la parte de la estrategia. A nivel normal será igual, pero en difícil estás en haciendo el cabrón con el ángel ese durante 3 o 4 horas. O sea, te dura más el primer escenario de estrategia que el juego original de Super Nintendo entero, tío. Joder, macho. sí, es un poco coñazo. Ya veré cómo es en normal, porque me he tenido que bajar la dificultad, lógicamente. Me acabé el jefe de Fillmore, que era, yo qué sé, que era un león, o yo no sé. Bueno, una cosa horrible, que técnicamente, o sea, gráficamente es que es muy feo el juego, pero bueno. Sí, a ti este no te gustaba nada, ¿no? No, nada. Feísimo, tío. Si hubieran conservado un poquito el rollo pixelazo ahí de Super Nintendo. A mí me gusta más, pero a mí tampoco me parece que sea un juego feo. Que no te guste, pero bueno, feo no es, coño. Feo. Claro, bueno, es el rollo pre-renderizado ese que se puso de moda en Neo Geo y con juegos de Super Nintendo y tal, que mola. Que nunca ha molado. Pero, o sea, ha molado en Killer Instinct y en Unirazers. Dejase mejor el Donkey con Country, es verdad. Vale, pero no mola ninguno más. Pero bueno. Eso más o menos te lo puedo llegar a comprar. Pero iba a tirar un dardo, pero me lo callo por si acaso se me enfada alguno de o algún seguero. Que luego yo soy seguero, pero hay que tirarla. Porque luego de Mega Drive te lida. Luego van a pillar, no te preocupes. Pues eso, que volví a Tracer. Ya contaré si me he hecho el segundo nivel de estrategia y si es igual de largo en dificultad normal que en difícil, porque en difícil es un tostonal. Sabes igual que yo que no vas a jugar y no lo vas a contar ni vas a decir nada, entonces me parece correcto. Muy bien, Nazari. Pues yo te doy la razón. Ya estaría. Pues ahora yo voy rapidito. Yo solo he jugado a dos títulos porque no he tenido... Bueno, he jugado alguno más, pero he jugado demasiado poco, entonces no voy a decir. Uno, en lo retro, Super Soccer. Bueno. Me apetecía ahí jugarle y tal, no sé qué. Y me sigue pareciendo muy bueno. O sea, el modo 7... A ver, los fallos que tenía el juego, sobre todo atacar hacia la pantalla. Que, por cierto, a mí me ha hecho mucha gracia siempre. Según qué gente... Que te lo pones y te partes el culo. Que... No, coño. Te digo, a ver si compráis lo que voy a decir. Hay gente que en el modo 7 de Super Nintendo, según qué juegos como este, por ejemplo, decía, es que atacar la pantalla muy mal. Sin embargo, Crash Bandicoot, lo de las fases hacia ti, eso está muy bien. ¿Qué os parece? Cosa que me parece absolutamente ridícula en un juego que además era eso, de cojones, que era absurdo. Eso era una puta mierda, si tenías que aprenderte los niveles, porque si no te caías a los fosos y tal. Sí. Te comían los pinchos. O sea, era una cosa de aprenderte los niveles. No había una forma de jugarlo normal. O sea, vale. Eso fue una trampa muy, muy rica para no tener que forzar el motor y todo esto. Claro, has hecho un nivel que tiene dificultad para manco y ciego. Dice, bueno, pues dale la vuelta, lo hacemos al revés, ya verás qué difícil. A tomar por culo. Correcto. Pero bueno, volviendo a Super Soccer, me sigue pareciendo muy jugable, ¿eh? O sea, yo creo que ahí iba a envejecer peor y tal. Y está muy bien. Para echarse unas partiditas y demás ahí, por cierto, Lazarín, si hacemos algún día un streaming, este juego bastante bien, ¿eh? Bastante agradecido, ¿eh? Apuntémonoslo, efectivamente. Cierto, no estaba la selección española ahí, tampoco. Yo recuerdo, me acordé y dije, verdad, si yo jugaba con Holanda. En la vida real tampoco, no estaba. Correcto. En el 91 no existía. Correcto, así que nada, pero bueno. Eso en lo retro y luego en lo moderno, rapidito, Sniper Elite 5, lo está jugando en Play, aunque creo que está en Game Pass, pero bueno, está jugando en Play, pues lo tenía que analizar y demás. Y, a ver, sin ser una saga que me entusiasme, me parece que es una saga bastante entretenida. Esto es más de, ojo, macho, es el típico ejemplo de más de lo mismo, exactamente igual, o sea, originalidad cero, es una cosa, tío, dice, no me lo puedo creer, es que parece exactamente el mismo juego, pero está un poquito más pulido en general. O sea, es un poquito más entretenido, las misiones son un pelín más complejas, un poco más elaboradas, quizá. Sí. Aunque yo sigo diciendo que el nivel de... Vamos, yo juego a nivel normal siempre. La IA de los enemigos es una cosa un poco chusterilla. O sea, es bastante lamentable. Entonces, claro, para gente como yo, ¿qué hago? Pues yo básicamente me paso los niveles o con francotirador o con el cuchillo, punto, ya está. O sea, esa es mi forma de jugar. O sea, no pego tiros a nadie. O sea, no hay ninguna necesidad. Cuchillito por la espalda o francotirador de lejos y ya está.
Pero a mí ese tipo de jugabilidad de hacer el hurón me gusta bastante. Entonces, bien. Eso por un lado. Luego la Kim Cam esta, o sea, la cámara que sigue la trayectoria sí. de la bala cuando vas a reventar. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Me molaba mucho. Molaba mucho en el zombie. ¿Cómo era? Zombie Army era, ¿no? ¿Cómo era? No sé, ese juego, el que te gusta, qué asco de juego. Sí, eso es una maravilla, hombre. Una basura. Qué asco de juego ese. Pero bueno, que en este caso ya te digo, la Kill Cam de lo mejor. Técnicamente, poco justo. Bueno, ya ya va siendo hora de cambiar. Reciclate. Ya el protagonista este ya no sabes cuántas operaciones más va a hacer en la guerra, ya tendría que haber acabado, pero sigue haciendo misiones y tal, pero ya va siendo hora de un cambio, no sé, de motor o de planteamiento, lo que sea, o de escenario. Sí. Pero... No va a pasar, ya te digo yo que no va a pasar. No, por lo menos otro más nos vamos a comer de este rollo. Sí. Pero vamos, que una vez dicho eso, el juego está bastante bien, bastante entretenido y tal. Luego tiene la vertiente multijugador, que estuve jugando un poco y me parece muy normalita, sinceramente. O sea, pero bueno, la campaña y tal está bien. Y ya está. 10 misiones creo que tiene, una cosa así. El multijugador que es rollo tiene cooperativo. Varios. Es muy estándar. O sea, tiene multijugador estándar por equipo, está no sé qué. Luego tiene modo supervivencia. Pues es que es muy estándar, tío. Es que tiene, todo lo que tiene es súper normal. O sea, lo que te espera de un shooter, básicamente. Sí. Que no lo hace mal, pero tampoco tal. Pero bueno, bien. Segunda Guerra Mundial, a los que les guste, está bien. Tampoco, la ventaja que tiene es que, no sé cómo lo veis vosotros, pero no están saliendo muchos juegos ahora de relumbrón. Llevamos unos meses que salen juegos, pero potentes, como que... Está la cosa, ¿no? Flojita, sí. Está la cosa un poco chunga, ¿no? Sí, pero, sí, sí. A ver, bueno, si nos dan unas alegrías luego. Una leche. Joder, bueno. Bien, que igual que chunga está, que por cierto, vamos a hablar ya de actualidad. Sí. La llegada de revisiones de PlayStation 5 y Xbox Series, que en un principio varios insiders apuntan a que llegarán el año que viene. Yo, bueno, a ver, Lazarín, que eso es lo que pienso yo, lo que acaba de hacer Aureal. Lazarín. O sea, no tienen componentes para hacer consolas que tienen ya un año y pico, como para ponerse ahora a diseñar consolas nuevas y confiar en que las va a comprar alguien o que la van a producir. O sea, es una gilipollez como un piano. O sea, teniendo en cuenta que hemos hecho un lanzamiento de consolas que llevamos 2 años, van a ser como 3 años de salida en falso, ¿quién coño está pensando ahora en hacer una Pro? Si no han podido llegar a todo el mundo que la quiere comprar con la normal, ¿qué cojones van a hacer una Pro? O sea, es una tontería. Esto a mí me suena un poquito a teléfono roto, que se habrán enterado que en alguna reunión de accionistas habrán dicho: a partir de 2023 vamos a iniciar los planes para una revisión de PS5 tal, o vamos a mirar tal, o lo vamos a mover, y uno que ha dicho: ¡ay, lo van a sacar en 2023, venga! Que salen ya las consolas nuevas, y el PlayStation 7 y no sé qué. No compréis el nuevo, el modelo este de la PlayStation 5 original ni la Series X, no. Que no merece la pena. Que sale, no, tira, que te lo digo yo. El típico que sale, que te lo digo yo, confía en mí. O en dos o tres años la tienes. Como ya. No, es que... Mierda, me estás contando. El insider o directamente bobo, no se ha enterado bien de lo que le han dicho, o lo ha dicho con malicia para generar clics y decir: pues yo voy a decir que esto va a salir año que viene y verás tú, me van a petar a visitas. Sí, te van a petar. Ha sido Das Golem, ¿no? Sí. Muy buena amiga. O cómo era Superfast. Lo ha dicho Superfast, tío. Sí, vaya tela, tío. Qué asco, eh. Qué guay. Yo opino igual. Yo, vamos, lo he metido por aquello de tal, pero me parece una tomadura de pelo. Pero es, ¿quién se cree esto a estas alturas de la fiesta? ¿Quién se cree esto? O sea, es como, o sea, pero el rollo es que con esta puta mierda llevamos desde hace un año y algo. O sea, desde casi el lanzamiento de las consolas están diciendo: bueno, yo me espero que salga la Pro el año que viene. Hijo, ¿verdad que va a salir el año que viene, gilipollas? O sea, y es como, no, ya hay planes y ya no sé qué. Es como, ya, eso sí, es, claro, que hay planes, claro. Efectivamente. Pero vamos a ver, o sea, ¿cuánto tardaron en salir las consolas Pro? Por ejemplo, PlayStation Pro salió en 2017, ¿no? Puede ser. Seguro tardó como 3 años o por ahí. 4. Es que salió a finales de 2013. O sea, casi 4 años. Que, bueno, pues es lo normal. Razonable. Depende de cómo funcione la consola, el desarrollo de videojuegos dentro de 3 o 4 años. No sé si será lo normal. O teniendo en cuenta el arranque tan lamentable que está teniendo la generación,
Eso a lo mejor es. En vez de una generación de 8 o 10 años, pues nos vamos a 12 o 15. A 50. Sí, y sí. Tenemos que estirarlo todo más. Nos hemos muerto y seguimos 50. Ahí con los juegos cross-gen. Tío, o sea, es que tío molaría que volvieran. Que molaría volvieran morirse en directo. Ahí, tal. Molaría que volvieran a hacer add-ons, tío, que pusiéramos cosas en pues la consola ahí, plonga, clon, clan. Era una puta mierda, pero a mí me molaban. De hecho, yo soy un gran defensor del Mega CD. Te lo digo de verdad. A mí me encantaba. Si lo vaya el 32X y los juegos eso que eran para Mega CD y 32X. Eso era una polonia, era una escoria eso. Uf. Sí, sí, sí. Pero vamos, hay que hacer un especial de 32X, que no sé si lo hemos hecho en algún momento. Hay que hacerlo. Mira, yo de hecho tengo uno, pero no he jugado nunca, tío. Joder, pues hay juegos que merecen la pena. Encima de la Mega Drive, en casa de mis padres, ahí puesto en una estantería. Pero hay no... joyas de 32X, hay joyas. Qué maravilla. Sí, oye, ahora que veo la Xbox, tío, sí. Ojo que hay stock para el que la quiera. O sea, stock sí, no hay right, ningún sí. problema. O sea, se han apañado los cabrones. Porque, o sea, ya no digo porque no haya demanda, porque doy por hecho que se sigue vendiendo y tal. Pero se han apañado los cabrones ahí para ponerse los primeros, tío, y hacer consolitas. Y ojo que la semana pasada, yo creo que fue la semana pasada, lanzaron una oferta en Amazon y pusieron la consola a 439 euros. Sí, es verdad, que lo pasé. Estaba a 400 y pavos. Voló en, hombre, claro. No sé, en 20 segundos. Que Bruno, lo estábamos hablando en otro grupo con Bruno y dice, joder, lo he ido a pillar y estaba todo vendido ya. O sea que cuidado ahí, que a ver qué pasa. Correcto. Sí, que de todas maneras la situación parece que se está estabilizando un poquito, porque te metes en los sitios estos que la compras, tanto ya, pero... Series X como PS5, que antes te la compraban a 700 pavos, ahora están pagando 450 o por ahí. Uh-huh. Es decir, que ahora mismo... No, pero que... o sea, la PlayStation 5 por menos de 700 euros, o no, nueva, no. Con sus mierdas, o de segunda mano no la encuentras. Pero para venderla sí, pero comprártela que antes te daban 600, o sea, sí, sí, sí. Ah, vale. Es, sí. No sé. Están diciendo en el chat, no vender, para aclararlo, que en el chat están diciendo que eran refurbish, ¿eh? Eran reacondicionadas. Sí. Ojo, reacondicionadas cuidado. Que en la web directamente de Xbox las puedes comprar a Microsoft directamente reacondicionadas y cuestan 4,59, creo recordar. No te ahorras tanto, pero si quieres que tenga ahí... que tenga besos de un usuario y las huellas y más bueno, cosas, te lo llevas por 40 euritos, te llevas la consola con olor a hogar de alguien. Muy bien. Sí, es como los anuncios de Bad Light. Tiene un poquito de mí. Sí, sí, efectivamente. Se tiene un poquito de mí porque me he cortado las uñas sobre la consola, están dentro. Joder, qué asco. Y es que, tío, pon unos ejemplos, tío, es que es asqueroso este pavo. Ahí tío. En la rejilla de ventilación. Joder, claro, manilla, se me ha ocurrido eso ahí. Se me ha ocurrido eso, tío. Asco, polvo tío. De hadas, tío. Qué asco, ¿eh? Joder, macho. Qué maravilla. Está guay. Le das la vuelta, haces así y cae ahí. Qué horror. Sí, como sonajero. No te jodas, qué asco. El tío. Almendrado de hombre. Bien, voy a cambiar de tema, me está dando un asco, tío, menos mal que no estoy comiendo ni nada, tío. Joder. Continuemos con otras cosas. Evercade, XP, consola, pues eso, la consola portátil que la puedes conectar a la televisión, el modelo nuevo, con características bastante majas, que llegará en invierno, creo que no tiene fecha exacta todavía, por 150 pavos, y ahí además incluirá, ojo, el Irem Arcade 1. Con juegos como R-Type e In The Hand, que yo con eso ya con eso tiras, ¿eh? O sea que el In The Hand es uno de los shooters más infravalorados de la época clásica que recuerdo. La verdad es que sí. Y en mi opinión. Control está de acuerdo. Y lo que y me raro, parece también es que los la fama que tiene Metal Slug de ciertos elementos estéticos. Ya empezamos. Lo han copiado de estos, tío. Las explosiones de Irem, de juegos como el In The Hand. Esas explosiones así como súper trabajadas y tal, son exactamente iguales, tío. Y casi parece que han cogido el bitmap ahí y lo han cascado. Pero a mí eso me parece bien. ¿Qué dice Control de Metal Slug? No sé. Pero vamos, yo contestándote, estoy de acuerdo en muchas... Pero vamos, eso, joder, siempre ha pasado. Y muchos han cogido de Street Fighter y de Mario y tal. A mí si se copian ciertas cosas y lo hacen bien, mejor, y lo cambian totalmente, o sea, dejan con Metal Slug no tiene nada que ver,
pues oye, tío, a mí nunca me ha parecido, no me ha parecido mal. Y por cierto, joder, que se me olvidó decirlo, una de las características más importantes, más curiosas, mejor dicho, que tiene la consola esta, es que tiene el modo Tilt este, es decir, que la puedes girar y jugar ahí a los, sobre todo a shooters, lógicamente, en ese mismo formato. Es decir, en vez de en horizontal, en vertical. Cosa curiosa, ¿eh? Lo que no sé es como si será luego cómodo o no, que eso hay que verlo, pero bueno, que por lo menos lo tiene. Yo en esto posiblemente picaré. Lo que pasa es que tengo el modelo estándar y es un poco de aquella manera, pero bueno, las especificaciones mejoran bastante, sobre todo la pantalla. Sí, y tiene un procesador a 1,5 GHz o algo así, sí, ¿no? Pero bueno, pero yo con la otra no me quejo, sí, me da igual el procesador y la memoria interna y todo eso me da igual, pero la pantalla en este caso, 800x480, es que es un salto bastante importante. Y que dice Constantine, ¿qué coño vas a girar en una pantalla que no llega ni a 5 pulgadas? No entiendo la pregunta. O sea, tú coges la consola y en vez de estar así, la giras. La giras 90 grados. Sí. Claro, no sé. Es que no sé, no he entendido la pregunta. Pero porque tú y yo somos un normal, seguro que es una pregunta más profunda de lo que parece y no llegamos digo, voy a darle una vuelta a ver si, pero no. Da igual, que el problema es como tenga mucho peso en la parte de adelante, ¿eh? Que la cojas así de los bordecitos y se te caiga así. Es un trozo de plástico, que estar ahí sujetando ahí. Lázaro, ya, bueno, pero yo qué sé, hay muy poco hueco ahí para agarrar. Bueno, da igual. Eso, claro. Pues a mí lo que no me parece bien es que entre los clásicos de Tecnos no esté Sainz Lina, tío. Viene a cuento. Claro, porque la gracia de este cacharro, que es que te metes en los foros y la gente diciendo, bueno, pues vaya pasta, pues eso lo emulo yo con la cola, pues eso no sé qué. O sea, que es la gente de tomar por culo con la Raspberry y con la PSP y con la Vita. En este país, cultura de juego, no hay mucha para nuestra desgracia. Pero, tío, el rollo de tus cartuchitos, tus clásicos de recreativa, o sea, es una cosa guay, tío. Y tienes, sí, no sé, que son todo, son cartuchos que llevan, baratos. Pues 40 ya, una cosa de juego. Sí, tienen. ¿Cuánto valen los cartuchos estos? Pues son baratines, ¿no? 16, son todos 17 pavos, una cosa así. Ah, y son baratos. En general, pero luego son juegos de recreativa o de NES que, a ver, pero bueno. Juegos clásicos, coño. Guay. Juegos clásicos. O sea, el de Tecnos tiene el Combat Tribes, que es ahí que me flipa esa mierda. A mí no me gusta ni la recreativa, tío. Este cacharro lo quiero. Lo quiero. Lo que pasa es que, claro, tal y como decían, se anuncia oficialmente en septiembre, que es como ya lo habéis anunciado, pero bueno, vosotros lo veréis. Pero para reservarlo y esas cosas. Ah, vale, será eso. Es que, o sea, en el tráiler pone anuncio en septiembre. Y bueno, pues nada, hemos viajado al futuro. Y en teoría en Navidades se vende. O sea que eso es. Pero vamos, yo voy a caer aquí. Lo que pasa es que en Navidades tienes la Steam Deck ahí preparada. Y esos 150 pavos me van a venir muy bien para pagar los 460 de la Steam Deck. Así que ya veremos. Buah. Yo la Steam Deck, yo estoy leyendo de todo un poco, entonces todavía me mantengo ahí al modelo 2.0 o 3.0. No, hombre, pero sí, están actualizando. O sea, en vez de actualizar el hardware, están metiendo bastantes mejoras al cacharro con actualizaciones, ¿eh? Ya, pero yo leía a nuestro querido Cafapast, no sé dónde le leí, nuestro querido castellano que estaba peleando, no sé qué diablo dijo y tal, y dijo, para que lo diga este, tiene que estar la cosa un poco tensa. Bueno, vamos a ver, es un PC. Sí, ya, ahí llevo yo también. No, claro, que no se vercade ahí, metes ahí el cartucho y juegas, no te jodes. A mí eso me encanta, tío. Hay que actualizarlo, hay que descargar las cosas, hay que jugar un poco con la frecuencia de la pantalla, con la frecuencia del procesador, claro. No sé, hay que jugar un poquito automatizado, ya sabes. Pero pues ese rollo, no, Steam Deck, no te la compres. Bueno, sí, cómpratela y me la regalas. Ya está. Pues pedí que no quede. Di que sí, Lazarín. Eso es. En fin. Aureal, ¿tú has dicho algo de esto? No, o sea, a mí me es que yo pensaba que... Déjame la ayuda. Es que los cartuchos eran más caros, no tenía de ecran, porque además son recopilatorios todos, ¿no? Sí, que yo sepa, sí. Bueno, no sé si salió alguno, no, es que incluso los nuevos, entre comillas, eran juegos que habían salido en Mega Drive, nuevos, que yo sepa, ¿eh? Pero sí, casi todos, bueno, no, son todos recopilatorios. Se nota que les está yendo bien y por eso se han animado esto y parece que están siguiendo una tendencia de que ahora van saliendo más portátiles y se está haciendo así. Así que
A mí me mola. Está bastante cuidado y está bastante bien hecha. Sí, y al final es que el tema de esto lo emulo yo con una Ambernic, yo lo emulo con no sé qué ya, pero tío, el rollo de tener tu cajita, tu cartucho, tu manualito. Eso es. Y que tienes la licencia oficial de, o sea, que vale que te puedas descargar todo por la puta patilla y puedas emular todas las recreativas con el MAME en cualquier cacharro. Uh-huh. Pero tío, este rollo es como, joder, tiene la licencia oficial. Es un rollo, es que lo que dice Sergio, es una cultura más de videojuego, de estar con los cartuchos y lo que es un estilo más tradicional. Y no estar aquí, pues tienes que configurar no sé cuánto y hacer el pino y luego meterle no sé cuánto. Y este bájale la resolución y este súbele la CPU, el clock. No. Pues sí, es que es así. Eso es verdad, es verdad. Este país es lo que hay. Ah, por cierto, vamos a cambiar de tema. Es que estaba Control dándonos la brasa ahí con el Diablo Immortal, que hay que hablar de él y tal, el juego este que acaba de salir para móviles y tal. No, yo ahí, hablamos. A mí me la suda, Lázaro, ¿qué te parece? Ese es mi comentario. Yo, igual, es que no, nunca me ha gustado Diablo. O sea, jugué yo creo que al 2 en el ciber en el que curraba mi colega, así un ratillo, así en plan experiencia multijugador. En 1997-1998 era una cosa muy guay, o sea, cada uno en un ordenador y cada uno con un personaje y, o sea, el loot de toda la vida, que yo ahora adoro en un juego como Godfall, pero en el que el combo de así de matar era coger el ratón y hacer así, era lo único que podías hacer, o sea, eso, o sea, a nivel jugable, a nivel de control y tal, de mecánicas, esto era como el Gauntlet. No, nunca me ha gustado Diablo, lo siento. Pero a mí nunca me ha gustado Gauntlet. Ya, estamos, por eso. Estamos ya está, en empate. Ya está, venga, pues di algo, Aureal, bien de Diablo, por favor, que si no Control nos va a cortar. Pues yo voy a tirar de mis comodines. Las intros molan mucho, está muy bien. Y la música. La banda sonora. Genial, exacto. Ya está. Y ya estaría, a tirar. Joder, macho. Muy bien, hombre. En fin. Que pues ya está, estás contento, ¿no, Control? Le hemos dedicado, yo creo que más, hemos superado el minuto, ¿no? De esta mierda. No, a ver, por ahí he leído que... No pasa nada, tío. Nos ha puesto el carrusel deportivo, tío, por el picadillo. Qué asco, tío. Está loco, tío. He leído que Diablo, al menos en móvil, que técnicamente es acojonante, o sea, que se ve muy bien. Bueno, tampoco el que me lo ha dicho tiene un criterio tal, pero bueno, que está muy bien, pero... que como el endgame o sueltas la mosca o no. Lo que viene a ser, me da igual. Oye, a todo esto, el otro día, hablando de juegos de móvil y tal, me bajé el Ni No Kuni este que ha salido, ¿sí?, de móvil. Es precioso, ¿sí?, pero es un juego de móvil. He jugado cuarto de hora, pero eso es muy bonito. Si tienes 3 gigitas libres en el móvil, que normalmente he jodido, descárgatelo y probalo porque es muy bonito. Como juego luego es... Ya. Muy bien, me vale. Coñazo, ¿no? Coñazo mix y ya está, ¿no? Muy bien. Vamos a carnaza. Xbox, juegos de Xbox que están ahí dando caña, como por ejemplo Indiana Jones y su posible llegada a otros formatos. Vete tú a saber cuándo, en qué año y si me apuras en qué consola, tal como están las cosas. En fin, Aureal, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el asunto? Pues poco a poco, como a ti te gusta, estructura. Primero, voy a empezar por lo gráfico, no por el logotipo. Voy a empezar. Pues es que. Oye, espera, calla. Lázaro, tío, ponte, no te mutes, que me raya. No te mutes. ¿Pero por qué? Porque si. Y nos raya. Porque me pongo muy nervioso. Ya está. Si estás y si toses, pero me pongo muy nervioso. Perfecto. Porque creo que no funciona. Creo que no va a. Claro. No te preocupes. Ya no me muteo más. Además, es que ha terminado. Ha terminado por el otro lado, con lo cual ya no tengo excusa. Ya está, ya no me muteo. Muy bien. Joder. Bueno, a lo mejor no, da igual. Bueno, ¿qué pasa con Indiana Jones, tío? ¿Qué está pasando? Que es que ahí. Esto... Es que yo no quiero ser... Que siempre esté con la misma cantinera de darle caña a Microsoft, pero es que, chico... Es que... Si por lo... Es que no, lo menos lo básico de... poner el bucle ese de mierda. Lo básico de decirte, yo qué sé, en otra situación, fecha fija, 2023, o yo qué sé, 2024, pero toma este tráiler ya con jugabilidad y va a ser así o asá. Darte, no sé, ponerte la miel en los labios, ir dándote cositas para mantener tu interés, aunque
lo anunciaron hace ya 200 años, dos siglos, y ya hace, está. Hace tiempo, sí. Sí. Y se van juntando los años, se van juntando los eventos, los showcases y todo esto, y aquí seguimos. Y compañías que llevan sin sacar nada, pues venga, 3, 4, 5 añazos. O sea que perfecto. Sí. Poniendo el plazo y esas cositas que sé que viene a ser, no sé. Y bueno, ya que estás, ya completa, Aureal. ¿Año? ¿Pronostica? Y es la clave, ¿eh? La gracia, ¿el tema plataforma? ¿Exclusivo o no exclusivo? Año, van a decir que 2023, pero se va a ir al 24. Sí, yo, bien. Y plataformas, pues... Es decir, exclusivo, es decir, Xbox, PC o multi. Harán Amagate de Xbox y PC. Oye, que hemos vendido 3. Joder, 3. Y nos hemos gastado 300 millones y lo hemos sacado en 2027. Hay que sacarlo también en Play 5 o lo que haya. Venga, no. Y se inventarán un acuerdo aquí especial, alguna tontería, pero vamos, ya verás. Pero que no vas a. Que no cae, ¿no? No vas a pillar el asunto, ¿no? Que... A ver, puede molar mucho, pero... No, yo no me refiero, digo picar en el sentido de que no, va a ser exclusivo y va a llegar, en 3 meses está hecho. No, vamos, en absoluto, no. Vale. Sí, a mí me encantaría tener ahí unos prismáticos y ponerme a mirar ahí como el de Spiderman ese, y dice, a ver otra vez. Joder. Joder. Si aprecio, diablo, dice. Diablo, dice. Joder. Hostia, bueno, que me gustaría poder ver el estado real en el que están los desarrollos de toda esta gente. O sea, de dónde está Starfield y todo esto, ¿no? Starfield, dónde está Redfall, dónde está todo eso, tío. Yo te digo yo que no te iba a gustar, ya, te iba a gustar mucho porque ya sabes lo que vas a encontrar. Mira, tienen la pantalla diseñada bien, la pantalla de carga del principio, ya está. Sí, la que estaba mirando ahí Phil Spencer ahí, ¿eh? Sí, tío. Y lo de Indiana Jones, o sea, ¿realmente Machine Games es de Bethesda o no? Sí, ¿no? Claro. Sí, ¿por qué? Entonces, o sea, porque, ¿cuál es el motivo que...? O sea, yo también lo he leído por ahí, a lo mejor no es exclusivo, pero ¿por qué? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No sé, es que, a ver, en un principio... Ya sabes que la política, que yo donde me he quedado, lo que ha dicho Phil Spencer en esta agenda final, es que va a ir título a título. Que habrá juegos exclusivos y otros que no, que lo irán viendo. Ya está. ¿Por qué? Pues porque se han gastado un dineral. Lo que pasa es que, claro, yo también lo pienso, pues si te has gastado un dineral porque puedes y porque te da igual. Sí, como sí, si claro. Lo tiras a la basura. Si no, es más, yo, no sé, a lo mejor es que soy muy simple razonando, que de hecho lo soy. Mete exclusivas temporales, chico, y ya está. Va a ser todo exclusiva temporal, punto, y ya está. ¿De cuánto? Pues depende, de 6 meses, un año, y ya está. Punto, y te dejas de historias. Contentas a unos también. Y a otros, entre comillas, y es muy comprensible, pues ya está. Exclusivas temporales, si lo quieres jugar en su día, y si no, pues como pasó con Tomb Raider, el segundo de la trilogía, pues ya está, punto. Yo sigo defendiendo, o sea... Los exclusivos. A vender consolas, coño, ya está. ¿Qué quieres jugar a Indiana Jones? Pues te compras la consola, ya está, eso, tío. Eso es. Sí, sí. Joder, por culo. Eso debería ser lo suyo. Pero bueno, aparte, sobre el tema del desarrollo de esto, o sea, esto debe estar como el Fable, como... Fry danzando, ¿no? Perfect Dark. Sí, tío, o sea, está mal que no saquen nada, que todo se haya retrasado, pero creo que está batiendo récord de juegos anunciados y en proyecto o empezados o a medias de la historia. O sea, es como... Ser. No me quiero imaginar. Es curioso eso, ahora que lo dices, claro. Pues es posible, ¿eh? O sea, tú imagínate, es posible, ¿eh? Porque no hay E3 este año, pero tú imagínate, imagínate el stand de Microsoft, que no hay consolas ni mandos, solo hay pantallas en las que hay trailers en el que sale el título nada más de los juegos, o sea, pero si no tienen nada para enseñar, no tienen nada para jugar. Sí, ¿Qué? Hombre, para jugar no hay nada. Por eso, tío, imagínate qué hostia de E3 se dan, tío. Joder, yo tengo unas ganas de ver algo jugable de Perfect Dark que no os imagináis. Joder, pero es que claro, yo precisamente, tío, ese juego pinta, me molesta decirlo, me duele, pero es de todos los que están en desarrollo, es el que peor pinta tiene de todo, por cómo... Eso no hay que lo... Tiene una pinta eso. Es que cada semana se va alguien. O sea, cada semana se va alguien. Sí, tío, es verdad. Esto no lo hemos comentado.
uno de los de 343 se ha alargado ayer o antes de ayer, ¿no? Sí. O sea, yo lo meto en las buenas noticias. Eso es una buena noticia. O sea, cuanta menos gente haya en 343, mejor. O sea, tal cual, tal como está el patio. Bueno, sí, hombre, para 2028 tendrán el juego ya completado, tío, por lo menos. Sí. Que todavía, mira, los que la defendían ya no defienden ya ni tan siquiera. Es que me hace mucha gracia eso, la defienden un poco y luego ya como ven que No se puede defender eso. No, o sea, pues, según va pasando el tiempo, según van pasando los días, en plan, oye, el cooperativo, se van pudriendo ahí, ¡el cooperativo! Claro. O sea, no, ya la gente... Sí. Y es que hay alguno que lo intenta defender, decir, no, porque muchos se van porque ya ha terminado su proyecto y tal. Claro. Y ha terminado busca ver las compañías que las compañías que han lanzado un super éxito, a ver cuántos se van de ahí, ¿no? Se van siempre de las ratas huyen del barco que se hunde, ¿no? Y claro, y encima que te lo digan de Halo, se han terminado, que van a terminar si el juego está a medias. Que han terminado. Se han ido ahí porque estaban hasta el culo ya de hacer el canelo. Pues esto sí. Es un desastre, tío. Y es lo que te digo, si todavía hubiéramos aguantado con el Starfield y tal, que dices, bueno, venga, aguantamos ya hasta Navidades y tenemos ahí, pues ni siquiera. Así que nada, récord de work in progress, tío. Sí. Tenemos. Espera. Te digo, año y si va a ser multi o no, si va a ser exclusivo. Indiana Jones. Yo me estoy pasando un poco, pero yo creo que va a ser un título póstumo para Harrison Ford, tío. Se va a morir él antes de que salga el juego. Ahí lo dejo. Así que imagínate. Y mira, y te voy a decir otra cosa maravillosa. A ver. Bueno, un poco de coña, pero solo será multiplataforma si es bueno. Vale, muy bien, hombre. O sea, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. Deathloop. Bueno, es que tenemos la exclusiva de Bethesda, pero este ya, como lo habían firmado, y no está mal, no, tampoco es la polla, pero no está mal. ¿Cómo es? El Tokyo Poyales, ¿cómo se llama? Ghostwire Tokyo. Que tampoco sea la hostia, pero bueno, por lo menos está bien. O sea, es que todo lo demás que hemos estado viendo, que ha ido saliendo. Bueno, así que nada, si es bueno, será multiplataforma. O sea, le saldrá mal hasta eso. Es que lo veo, le va a salir mal. Es que no sé. Yo lo de multi no lo tengo nada claro. Sinceramente no lo sé, no sé lo que harán. Depende, yo creo que depende cómo esté en el 2024, que yo creo que va a salir en 2024 o 2025, y lo digo así de claro. Yo creo que depende cómo está el patio. Es decir, si ven que están muy, muy achuchados tal y cual, lo hacen multi, y si ven que pueden dar, exclusivo. Y ya está, o sea, ni más ni menos. Esa es mi opinión. Tenemos en el chat a un defensor ahí de Microsoft. Sale Flight Simulator. Bueno, es que una maravilla. Es esa es la historia. O sea, Flight Simulator, Age of Empires. Es que si yo entiendo que son Flight Simulator, te tienes que ir a mirarlo con lupa. Age of Empires. Sale Deathloop, que Deathloop ha salido en Play hace 6 meses. Claro. Sale Halo Infinite, que es una maravilla. Sale Forza. Salió perfecto. Ya. Sí. Y ya salió ya, claro. Todos los meses hay novedades guapas en el Game Pass, como Sniper Elite 5. Sniper Elite 5 y 25 indies que juegas 10 minutos y lo quitas. Cuidado. O sea, Microsoft tiene a sus usuarios contentísimos. Sí, sus usuarios están contentísimos, pues no os queda otra, no te jode. Te dije, me he gastado 500 pavos en este cacharro y tengo que jugar a esto. Es la polla. Flight Simulator, me paso las horas ahí con ello. Yo es que yo lo cambio. O sea, si esos juegos, Age of Empires o tal, estuvieran en PlayStation 4 o incluso si me apuras en Switch, sería. Es que nadie se acordaría, no lo sacaría nadie a la palestra. Pero no porque sean malos, ojo, sino porque son muy, muy increíblemente nicho. Insisto. O sea, claro, te metes ahí y tal, pero bueno, en fin. Siguiente. ¿Qué estamos Fable. Hablando? De Indiana Jones vamos a Fable, efectivamente. Que joder, lo de Fable también. Yo tengo ahí esperanzas porque me gusta mucho el estudio. Lo que pasa es que, claro, de pasar de hacer juegos de coches una y otra y otra y otra vez a hacer un Fable. Es que eso. Pues a mí me parece arriesgado, pero me parece bien. O sea, yo quiero ver a esta gente, a los de Playground, haciendo a ver qué hacen, ¿no? Con Fable. Lo que pasa es que, claro, creo que Microsoft, macho. Si ellos son los que encargan los trabajos, joder, macho, no le des lo más difícil que hay. O sea, yo creo que deberían ir poco a poco y ya está. O sea, no me... Es que... Ups. Uy, uy, ha explotado. Ha explotado. Bueno, seguimos nosotros. Yo me... No. Lo que...
lo que a mí me viene a la cabeza el ¿te acuerdas de Black, tío? Lo hizo Criterion. Es como llevas toda la vida haciendo juegos de coches, a ver qué pasa. Si haces un shooter, pues joder, pues es todo de puta madre. Entonces, oye... Justo ese es el problema que tienen, que lo que se está filtrando es que no tienen experiencia en estos tipos de juegos, de rol, de mundo abierto, y se les está haciendo cuesta arriba. Han visto que esto no... y al guerrero este le metemos llantas. No, es que esto no va de eso. Dice, pero esos escudos... Unos vinilos aquí, que no... Esos escudos circulares que parecen ruedas. No, bueno, hemos aprovechado algún diseño. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Ya está, no sé, ha pasado una cosa muy rara. Que está comentando. Puede ser. Y tijeretazo. Que le estaba comentando ahí rápidamente que la gente de Criterion se sacó un shooter de la manga después de hacer solo juegos de coches. Sí. ¿Por qué no iban a hacer esto? Un acción RPG en condiciones, tío. ¿Quién sabe? O sea, a mí me parece, insisto, me parece bien y tal, pero claro, ¿cuántos casos ha habido de esos en la historia de los videojuegos? Pues solo me suena el Black. Y porque era un ejemplo positivo. Sí, pero sí. Más allá. Vamos, no sé. que ojalá. Pero vamos, es que yo creo que es que The Fable es otro juego que yo creo que va a salir dentro de dos o tres años, sinceramente. El rollo es que nos estamos acostumbrando a. O sea, antes pasaban estas cosas de repente Fable, y a los tres meses salía el juego y decías, ¡hostia! O salía un gameplay o algo. Sí. Y decías, joder, está guay, está. Pero ya no. O sea, ya no es necesario. Ya te ponen ahí el título y dices, bueno, ya llegará un día de estos. O sea, yo no habría empleado el tiempo de desarrollo en hacer el puto vídeo ese de Lada, tío. O sea, es como, vamos a ver, estoy perdiendo el tiempo que podría estar ya haciendo el juego y tengo que hacerte un puto 3D con el Hada y el sapo y su puta madre. O sea, a mí eso me parece absurdo. Cuando tengas todo hecho ya, ponte a hacer el gilipollas. Pero, en fin, da igual. Sí, correcto. Yo pienso un poquito igual. En fin. Es que cuando ha salido la noticia esta, que además lo ha tenido que reconocer, que han dicho que han tenido que reducir la escala del juego, ya me acordé de Halo Infinite, el tráiler aquel que sacaron, que era la leche, que era tan prometedor... De mundo abierto, de biomas, de no sé qué, no sé cuánto, y ya cuando se vieron achuchados las tijeras, las rebajas del tío Paco, es que aquello, aquello fue, o sea, lo de Halo, tío, yo no sé cómo hay gente que lo defiende todavía. O sea, lo retrasas un año, lo retrasas un año, lo sacas incompleto. Yo me acuerdo el vídeo aquel de primer gameplay Halo, primer vídeo ahí generado con el motor, y sale el de la barba ese, tío, que decía, pero madre de Dios, ¿qué mierda es esta? Y salía el bicho ese al final del tráiler, tío, que era asqueroso. No, pero yo digo, un tráiler que hubo anterior. Sí, antes, era... antes. Sí, sí. Pero... Sí, pero bueno. En fin. Y aún así, insisto, hay que estar a... que ya queda poquito, quedan 10 días para el showcase este de Bethesda y Microsoft, que por cierto, has dicho que va a durar una hora y media, ¿no? Es maravilla. Va a ser potente, ¿no? 90 minutitos más o menos tal. Yo espero, además a mí el estilo otra cosa no, pero el estilo de los eventos de Microsoft me gusta. Es decir, vídeo, sí, juego, ahí a piñón. A mí eso me mola bastante. Igualito que nuestro amigo Geoff, ¿eh? Ya, qué asco, tío. Sí. Que se pone, te pone una china con un violín, te pone ahí un pinchero, el anuncio de no sé qué, claro. Te pone un... lo último que fue, alguien cantando una canción de Valorant o algo así, ¿no? Sí, yo qué sé, tío, okay. No le importa a nadie. Y la presentación de dos personajes de Valorant, dos o algo así, que se veía que era un render. Y decían, mira este personaje, y se ponía a contar mierdas de un puto render, tío. Digo, pero vete a tomar por es que culo, muy qué fuerte. Mierda es esta, tío. Que sí, muy fuerte el asunto, pero bueno. En fin, oye, vamos con gameplays, que lo mismo incluso nos da tiempo a comentar algo del State of Play que va a comenzar, pues... 2 horas después más o menos de que acabemos esto. Maravilloso. A ver, Aureal, Star Wars Jedi Survivor, juego que aparecerá en un principio 2023, multi, y está hecho por Respawn. ¿Qué te parece lo que se ha visto? Pues mira, aparte de que el primero me encantó, me gustó muchísimo, este tráiler lo vi
justo cuando acababa de terminar los dos primeros capítulos de Obi-Wan. Ya, que ya me lo ha recomendado, me lo ha recomendado. Sí. Gran serie. Y decía, madre mía, y esto, y vino este tráiler y fue como, como un bálsamo, como si te dan de beber en el desierto después de atravesarlo. Y dice, joder, qué maravilla. Así sí. Y esto sí que... Y le tengo unas ganas locas. Además que dice que va a ser más oscuro este. Sí, correcto. Más chunguese. Eso nos ha gustado a los dos. El dato más importante de todo es ese, ¿a que sí? Correcto. Vaya. Así que a tope con él. Pero tengo una pregunta ahora. Por cierto, tú Lazarín este le diste también, ¿no? Yo jugué al primero. El original, un poco. Jugué al primero. Bueno, como siempre, vamos, un poquito. Lo regalaron en Game Pass y fue cuando me pillé la One X y estuve jugando, pues no sé, 3 o 4 horas, a lo mejor. Me vale, suficiente. Y como se me jodía la consola, pues dejé de... No, sí, es por la pregunta. A mí este juego me gustó bastante y tal. No, tampoco, a ver, hay gente que dice es una obra maestra. Para mí no, no nos flipemos, estando muy bien. Pero a mí el tema del respawn este de cuando se ponía a meditar y tal, el toque este de Dark Souls, igual que en un Dark Souls, en un juego, ¿cómo decirlo?, de fantasía, como es un juego de fantasía, me vale... Pero es que en este juego... No pegaba. No pegaba para nada. Mí, o sea, ver otra vez a los soldados imperiales a mi lado, que me los acabo de cargar, cojones. Me los acabo de cargar. Porque me concentro y están otra vez ahí. Pero esto es una mierda, tío. Búscame una alternativa. Claro. Ya está, tío. No, yo creo. Eso, ¿estamos de acuerdo o no? Totalmente, sí, sí. No pegaba ni con cola. ¿Has visto que contento me pongo cuando me dé la razón? Es una cosa, tío. A todo que sí. No, a mí lo que me pasa es que me resultó, o sea, es como, no, vamos a hacer un Dark Souls, pero, o sea, al final es un rollo bastante lineal, o al menos lo que yo jugué, o sea, que hay poca exploración, poca evolución del personaje, bueno. Entonces jugaste muy poquito. Sí, sí, o sea, sé que sí, que tenías que ir luego poniendo los puntos de habilidades y tal, pero sobre todo a mí lo que me parecía era bastante sencillo. O sea, me lo jugué en difícil y era un poco paseete, acostumbrado a partirte ahí el lomo en Nioh y en Dark Souls. Luego no tanto, Luego no tanto. Bien. Depende, pues bueno, pero yo estoy con la... Creo que voy a aprovechar un poco. Porque no voy a... Pero solo combates finales. Voy a aprovechar que está en PlayStation Store como a 8 pavos o algo así. Y a lo mejor me lo pillo porque sé que además que en Play 5 tiene 60 frames y tal y cual. Sí. A lo mejor aprovecho y me lo pillo. Y ya bien, lo juego en condiciones. A pesar de lo que dijo Aureal en su día, que me acuerdo, de que el protagonista es pelirrojo. Que le calma. El protagonista ya no es que sea pelirrojo. Sí, es que él... Y yo soy un psicópata y tú tienes apuntadas cosas desde hace 1000 años. No las apunto. Yo con las cosas interesantes... Para mi cerebro me quedo con ella, no apunto. Y las eso me cosas pareció interesantes, muy interesante. Soy un poco psicopatita también. Un poco psicopatita. Sí, me hace bastante. Me hace bastante gracia. Es horroroso el personaje. Me parece más feo que un... Parece un teleñeco, tío. Al final ya se te hace... Sí, pero vamos, le coge cariño. Parece el primo, primo lejano de Jar Jar Binks. Tiene la cara de esa... Venga, vamos a tirar una máscara. Una máscara de carne, tío. Leatherface. En fin. Bueno. Se la hizo totalmente. Eso te iba a decir, eso es porque sí, Lazarín. Venga, porque sí. Leatherface, este personaje es como si le arrancase la cara a uno y se la pusiera. Joder. En fin. Madre mía. Ya estaría. Pues bueno, tengo que jugar decir más. Que este es de lo que más te espero en general. Sí, yo también. Así está, no sé si de alto o de bajo listón, pero de lo que más espero. Y otra cosa muy a su favor que han dicho generación anterior, para ti. Para ti. Cierto. Y no porque, ay Dios mío, qué tal, no sé qué, no, sino de primeras, porque si quieren en un principio concentrarse para explotar las características que luego vamos a ver, ¿no? Claro, yo de Respawn, otra cosa no, pero a mí Respawn, por cierto, me parece un estudio infravalorado, también lo digo, muy infravalorado, pero vamos, tremendamente infravalorado. Sí, señor. En mi opinión, pero bueno. Lazarín, que tú no has dicho muchas mierdas y muchas payasadas, pero de esto no has dicho nada, de lo que es el juego en sí. De lo que es el juego. Sí, de pues, este, no del anterior. Nada, pues de este es que tampoco hemos visto. Mira qué cara tiene. Es que de verdad, ¿para qué le pregunto, tío? No. Yo tengo ganas de ver lo que hace Respawn con el hardware de nueva generación exclusivamente. Exclusivamente. Sí, yo confío mucho en esta gente también, hombre. Son muy maquinitas. Y me flipa que Electronic Arts
los haya fusilado todavía. Hombre, también te digo, Electronic Arts es un poco... Sí. Ya, pero de un tiempo a esta parte es un poco, pues por un lado muy mal, pero por otro lado muy bien. Es decir, o sea, si yo me pongo a pensar en los juegos que tienen que estar anunciados y que en un principio van a salir de manera fiable y tal, son varios de Electronic Arts. O sea, el F1, sé que es un Fórmula 1, pero a mí me parece que es muy bueno. Es Codemaster, pero sigue siendo esta gente. Death Space, top, ahora mismo top 3, top 5 de lo que más espero. Y el Star Wars este, pues a lo mejor no sé si top 5, pero top 10 segurísimo, que... vamos. Que no nos esté escuchando ningún ejecutivo de Electronic Arts que diga... No, no nos está escuchando porque nos habrían chapado el canal. Así sí, no, no, o que diga... Han disparado ya. Pues tienes razón, estamos fallando a la filosofía de la compañía, tenemos que cargárnoslo todo. Tenemos que matar a toda la gente que haga las cosas bien y contratar estudios de mierda para hacer Need for Speed, ¡ay, a lo loco! En fin. Pues sí, bueno. Un poquito así. Pero bueno, siguiente. Oye. Vamos ya. Tengo que empezar por ti, Aureal, porque Lázaro ya nos conocemos todos. Sonic Frontiers, ¿qué te ha parecido el gameplay? Bueno, ha habido varias cosas, sobre todo el de 7 minutos este que ha aparecido en... Creo que ha sido en IGN, ¿no? Sí, exclusivo, sí, sí, sí. Así, ¿no? Sí, ¿no? IGN, sí. Bueno, ¿qué te parece, Aureal? Pues que están muy bien las demos estas de Unreal Engine 4, ¿no? las herramientas estas se están currando bastante. Es hostia, tío. Madre mía, no me ha gustado nada, así te lo digo, lo siento si te mola, pero lo he visto muy, muy genérico, muy vacío además. Joder, vacío. Sí, vacío sí. es el ejemplo, o sea, literal de un juego vacío. O sea, he visto, creo que, durante los 7 minutos hay un pájaro, sale un pájaro. Así. No, ya es está. Que no sé a vosotros si os ha parecido el mismo, pero... A mí me ha sonado a las demos estas que hacen muchos aficionados. ¿Cómo se vería el Sonic este con Unreal Engine? Como tengo licencia de Quixel Megascan, me hago ahí un escenario con las montañas del Tíbet, ahí cojonudas, y le pongo a Sonic. Y mira que, mira qué bonito. Esas demos, esa gente que se inventa juegos que no existen. Superman en GTA V. Claro, claro. O sea, a esa gente la mataría, tío. Esa gente hablaría con los de Electronic Arts para que los matasen. A tomar por culo. En fin. Joder. Pues a mí este... A ver. Bueno. Te digo. Luego te digo yo lo que me parece. Es que soy atípico con los Sonic. A mí... Esta parte, la de escalar, tío. Que... Madre mía. Es como, soy Sonic, voy a toda hostia. Ay, espera. Ay. Un ladrillito, otro ladrillito, vete a tomar por culo. Es horroroso. A mí Sonic ya sabes que no me gusta la jugabilidad en general, lo de ir a toda hostia y tal y cual. A mí los juegos, mira, ¿cómo decirlo? Los Sonic Adventures, que no hacías gran cosa, pero me parecían que estaban bien. O sea, pero no había nada. Claro, pero me gustaban, porque por lo menos tenías el control de la nada, pero era bonito y tal, no sé, a mí eso me gustaba. Y yo lo que he visto de este me parece bastante ambicioso. Lo que pasa... que no sé si lo vais a comprar o no, que este juego sale multiplataforma, incluye... A ver, que no voy a echar la culpa de todo, ¿eh? Pero también sale en Switch. También sale en Switch. Entonces, claro, cómo se están quedando las cosas, si ya están teniendo problemas muchos desarrolladores al crear mundos abiertos para meterlos en Play 4 y tal y cual, es que, madre mía... O sea, es decir, quiero decir, Sonic, imaginaos, corriendo a toda hostia, como corre Sonic, en un mundo abierto y tal... Es que no veo yo la forma de que entre en Switch. Es que a no ser que hagan concesiones. Por mirarlo desde ese punto de vista, que no sé si lo compráis, ¿eh? No. Esto es un desastre. O sea, yo tengo... Entiendo lo que quieras decir. Esto, sí. Esto es un poco lo que hemos hablado antes de Halo Infinite, pero elevado ya a la máxima potencia. Es como, ¿quién coño ha dado luz verde para enseñar esto? O sea, esto es una puta mierda. O sea, a nivel técnico se mueve como el culo. No tiene ni pie ni cabeza, no hay enemigos. No es nada. O sea, es una puta mierda, tío. O sea, esto realmente... ¿Quieren vender este juego, tío? ¿A quién se lo van a vender? O sea, es que no... O sea, no tiene ni pie ni cabeza esto, tío. O sea, no tiene ningún sentido. Y ya... A ver, sabéis que Sonic no es mi saga preferida. Y siempre me ha parecido un amasijo de pantallas a toda hostia que no te enteras de nada. Pues este es el sumum. O sea, Bruno te mata. Sí, sí, yo sé que Bruno ahora mismo está con el muñeco de vudú ahí haciendo ahí, ahí clavándome un cuchillo. Pero, tío, de verdad, o sea, esto no tiene sentido.
Sí, a mí no lo de que no haya sentido. Que no haya enemigo me parece muy, o sea, es un poco. Es que no, o sea, si estás, si tienes así el desarrollo, que no sé, lo mismo es como le falta mogollón y sale el mes que viene, hacen un, se marcan un Balan Wonderland estos y se quedan tan a gusto, ¿sabes? Si vas a, no, o sea, si lo tienes así, no lo enseñes. No enseñes esto, tío. Que esto es un desastre, tío. O sea, sí, yo creo que no deberían haberlo enseñado. Pero vamos, a mí. Yo te digo, a mí lo tengo recuerdo bueno de los Adventures. Lo que pasa es que, claro, luego los Sonic también son tan sumamente irregulares que le guste a la gente o no, que es así. Los Sonic son súper irregulares. Hay juegos más o menos bien, pero hay otros que han sido malísimos. Hay Sonic terribles. Pero bueno, no sé. Que, por cierto, este en un principio sale, está anunciado, ¿no? Para, o no está anunciado. Fecha, me refiero, ¿eh? Este año, ¿no? Este año, ¿no? Finales de año, ¿no? Está anunciado. Me suena que sí. Mira, las mecánicas esas de, lo, de las del fuego, o sea, madre mía, es que madre mía, tío. Madre mía. No, esto, a ver, vamos a ser sinceros, o sea, es un juego que en 2D funcionaba como funcionaba, o sea, en un juego como Sonic en 3D no tiene sentido, no tiene ningún sentido. A mí, para mí sí, tío, si lo hacen bien, si tienen un buen diseño. Le automatizaron los ataques esos aéreos cuando que hace ahí, pium, pium, hombre, pium. Que si no... Hay que ser, ser sinceros, porque si no, el 70% del juego está automatizado, tío. Claro, porque si no, ni Cristo bendito que acierte a esta velocidad con este control es imposible. Claro, o sea, es que eso no hay ningún defensor de eso ni que lo niegue. Es que si no, ¿cómo vas a...? Es que no. Yo sigo pensando que un juego que mezclara realmente, que cogiera la esencia, es decir, niveles más o menos abiertos y tal, pero a toda hostia y tal, podría ser muy bonito y podría estar bastante bien dentro de un orden, sinceramente. Sí, bonito es. Sí, pero un mundo abierto... Pero lo que no puede ser... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estaba flipando y dije, pero no va a haber ningún enemigo. Ojo, que a lo mejor no hay, pero tío, te estás... Mira, ha salido dos la gaviota esa que aparece. Sí. La gaviota. Está es todo lo que... Todos los personajes... Esto parece, que parece un corre map. O sea, es una cosa, tío. No, ya está. O sea, no enseñes esto. Ya está. Sí. O sea, que lo mismo luego está bien, que a mí no me va a gustar igualmente, pero lo mismo luego a la gente que le mole los Sonic y a la gente que le mole las mecánicas estas de juego, lo mismo les mola, pero no enseñes esto. A mí Sonic Adventure me gustaba en Dreamcast, yo lo reconozco y ya está. Pero bueno, siguiente y final. Va a ser un empate a uno y tiene que decidir a Aureal. Scorn, ¿qué te parece, Aureal? A mí me gusta, yo lo he dicho, madre. A mí me mola. A ver, yo todo el rollo este de HR Giger voy a tope con él, pero cuando saquen las estadísticas estas de jugadores simultáneos van a salir todos, que somos tú y yo. Es que, menos mal que por fin va a salir, porque lleva ya más años con este que... Nada, va a salir con el Indiana Jones, tío. No, este ya tiene fecha confirmada. Este ya sale en octubre. Pero eso sí, que va a ser de coña cuando estén aquí. Y exclusivos de Series X. Navidades con Scorn. Es que esa es la historia. Es que va a ser. Un desastre, tío. Eso va a ser un desastre, madre mía. Pero yo esto lo voy a disfrutar, vamos. Es como las pelis, es como Sixth, un rollo aquí súper chungo. Me va a encantar. A mí me parece súper grotesco. Es que es muy. Es de los juegos más grotescos que recuerdo y con bastante diferencia. Y he de decir que está. A ver, ¿cómo decirlo? Ciertas cosas están bastante bien hechas. Sí. Porque te producen cierto. O sea, son repugnantes. Sí. Sí, para mí el juego en general lo es. Pero bueno. Es muy asqueroso. O sea, es asqueroso. O sea, las armas esas orgánicas, tío, que le quitas ahí el culo a un escarabajo y le pones otro culo ahí para que siga disparando. Me da un asco. Es que me da un asco. No puedo con esto. Y está casi tan vacío como el Sonic Frontiers, sinceramente digo. Es el vídeo este de New Gameplay. Y lo único que hace es abrir puertas, el hijo puta. Pero ya sale un bicho. Cuidado. Pero yo fatal. Aquí, fijaos, en los juegos de terror los defiendo. O sea, que salgan pocos bichos a mí me gusta más porque si no se convierte en un juego de acción. Es decir, claro. Para mí Death Space me encantó, pero la parte final, gustándome mucho. Le hubiera metido un poco de recorte, pero cuando te empiezan a salir muchos bichos ya le pierdes el miedo. Empiezas a pegar tiros ahí sin ton ni son y ya está, se convierte en un juego de acción. A mí para mantener suspense, tiene que haber, pero cuanto menos bichos, mejor. Lo que pasa es que tiene que primar, para mí, el diseño de niveles, es fundamental, en mi opinión.
Pero, a ver, pero que, bueno. Que una cosa no quita la otra. Sí, a nivel estético está muy currado. O sea, está. O sea, es un poco ahí rococó. Está. Cada pequeña esquinita de cada marco de puerta tiene ahí su bichito y su cosa retorcida y no sé qué. Eso está guay. Al que le guste, también te digo. Sí, pero luego jugando, o sea, a mí es que no me atrae nada, tío. Y el video gameplay que enseñas es eso. Abres cuatro puertas y matas un bicho, tío. Sí. Todo lo que haces. Regular. Que el vídeo aquí, el primero que enseñaron, que ibas con un escarabajo así, cogiéndole la pechera y disparando, ¿no? Para mí estaba mejor escogido el primer vídeo que sí. Este. Lo que pasa es que este se le ven ya ciertas cosas que me gustan bastante. O sea, la se ve ya más pulido. Sí, se ve más pulido y más. Se ve más juego y menos demo, por así decirlo. Pues a mí al revés. A mí me parece esto una demo técnica y lo otro era un poco más de jugar. Pero bueno. Ya en está, fin, pero bueno. Nada, que Scorn, pues eso. Subiendo el número de exclusivos suculentos de Microsoft. Sí, para mí. Bueno, para mí. No, sí, que yo lo entiendo. O sea, este también es muy. A ver, yo no veo que esté lo que ha dicho Aureal. A nosotros nos molará, pero es tan sumamente desagradable, porque lo es, pero que además lo que pasa es que lo es porque lo pretendes, ¿eh? Entonces me parece. Sí, bien. Claro. Pero yo no veo a mucha gente jugando a esto video... porque es desagradable, coño, sí, yo lo entiendo. El vídeo original es este, no sé si ha puesto control el vídeo original sí, de no hace X. Sí, sí, sí. Yo no veo jugando a salido, ni a ti ni a Bruno, por ejemplo. No veo jugando a esto. Que es lo que hay, pero bueno. En fin, oye, hasta qué actualidad y nos va a dar tiempo a. Vamos a hablar un poquito de lo que nos espera. Dentro de 2 horas y media. Sí, que nos gusta. Que por cierto, en un principio han confirmado que son eran 20 o 30 minutos al final. Yo creo que eran 30. 30, ¿no? 30. Es decir, no va a ser tan chusta como parece, ¿no? Porque yo lo establezco en función del tiempo. Pero es que. Venga, vamos a empezar. Rumores. Dicen Street Fighter 6 que se presenta. Yo creo que ni de coña. ¿Lazarín? No. Sí, yo creo que ya dijeron que en verano, ¿no? Bueno, verano. Sí, ya estamos en junio, pero. Pero ya Capcom ojalá, dijo que, pero ni de coña. Que verano. No lo veo. Y tú ni de coña, ¿no, Aureal? Nada, nada. Harán algún evento especial o lo meterán en otra cosa, pero no. No. Nada, yo creo que no puede quedar tampoco diluido ahí en un State of Play. Esa es mi opinión. Pero ojo, espera. Entonces, vamos a ir poco a poco. Otra preguntita. ¿Esperáis algún anuncio potente de un juego nuevo? Ojo. ¿De un juego Lazarín, nuevo? Un anuncio, pues eso, de un juego nuevo... De entidad. No digo una basura que es un juego nuevo, pero me da igual. No, yo creo que, a ver, la gente empezó ahí a hacerse ilusiones y salió Sony ahí diciendo, a ver, no flipéis que va a ser normalito. O sea, si ya directamente han empezado a frenar ahí a la gente que se estaba flipando, no creo que vaya. Sí, como dice Jaime ahí en el chat, se supone que van a hablar de la VR2, sobre todo. Sobre todo, pero también. Y alguna cosita más se les escapará, pero vamos. Uh-huh. ¿Te imaginas que dicen que Ragnarok sale, yo qué sé, en septiembre? ¡Mira, mi amigo el de la barba! ¡El de la barba cabeza! ¡Qué grande! Se llama Jan Barba, tío. ¡Qué maravilla! Joder. Me encanta este señor, tío. Qué grande, pero realmente. Le puedes dar la vuelta a la cara y es lo mismo. Es igual. Es simétrico vertical. Joder. Y tiene pluma en la camiseta. Bueno, da igual. Tiene la barba. La verdad, tiene un plumón así gigante. Que yo, eso, Ragnarok, molaría que diesen así un... Ni de coña. Un avancito de Ragnarok, tío. Pues es la única que yo, la única concesión que le daría. ¿Ah, sí? Es decir, que dijeran una fecha, nada más. Sí. De Ragnarok. Pero es que el resto, me temo que va a ser 20 minutos, 25 de VR y a lo mejor unos cuantos juegos de estos de garrafón, de indies al kilo, unos cuantos ahí y ya está. Pues sí, eso es lo que yo espero. Lo que yo no lo sé, es que a lo mejor soy muy radical en esto. Pero es que dedicar mucho espacio a PSVR 2, que yo creo que todavía queda hasta que salga y demás, pero independientemente, es que a mí me sigue resultando muy difícil enseñar juegos para esta plataforma así en vídeos masivos. Porque yo creo que es que
es malo para, ¿sabes? Malo, es que es muy difícil. O sea, si tú no has visto lo que significa la realidad virtual y esas cosas, es que lo ves y dices, pues esto es un poco normal y un poco mierda, sinceramente. No, o sea, igual que enseñar el hardware, pues sí, me parece muy bien y tal, pero claro, enseñar mucho tiempo de juegos de un hardware como este me parece mala decisión, porque no se puede, es que es muy difícil. No sé cómo lo veis vosotros. No. A mí lo que me pasa es que no sé qué cambio o qué evolución técnica tiene que tener como para que sea notable. O sea, la PlayStation VR o las HTC estas de... del Steam y tal, o sea, ya en su día era la polla y yo creo que cumplían su función perfectamente. O sea, el rollo era que es súper inmersivo y ya está. O sea, el hecho de, pues, no sé, 0,8% de resolución más y no sé qué, ¿sabes? Que yo creo que, no sé, o sea, algo se tienen que inventar para cambiar un poco las cosas porque no le veo sentido a pillarte unas gafas nuevas, así te lo digo. Pero en PSVR, PSVR sí. A PSVR 2, tío, vamos, a lo mejor me equivoco, pero... Sí, se supone que hay pues mayor refresco, mayor resolución, pues lo del el tracking de visión. Es muy importante. Pero yo no sé hasta qué punto va a condicionar ahí, o va a potenciar un poco la experiencia de juego, tío, ya veremos. Ya te entiendo, no sé. Pero vamos, yo lo de los juegos ahí a porrón de PSVR 2, no sé, lo veo un poquito complicado de enseñar. ¿Aureal? Sí. No, pero si es que ahora la típica solución de trailers que no son con la estética normal de VR, sino que son trailers normales para que te hagas una idea aproximada de lo que van a sacar, como sacaron el de Horizon. El Horizon, ¿no? Sí, sí, en esa línea. Y yo sí que pienso que va a ser eso el evento. Como decía Control en el chat, también meterán del PS Plus. Ahora que ya lo tienen más o menos próximo y ya está. Sí, ahora dicen, hemos metido God of War en PS Plus, que no ha jugado nadie. O sea, que cosas de esas, ¿no? Vale. Vale, yo me espero una cosa así. O sea, no tengo grandes esperanzas, ojalá, pero no tengo ninguna esperanza de ver nada nuevo de Ragnarok, absolutamente nada. Y de Ragnarok espero fecha. Yo creo que yo apuesto por eso. Esa es mi apuesta. Vale, yo... No, sí, para claro. Cerrar, sí. Joder. Está ahí con... Qué maravilla, Jan Bart Van Beek. Bueno, da igual. Joder, macho. Joder. Los Felipe Balbín. Joder, en fin. Váyatela. Nada, están diciendo por ahí que ni de coña se han fecha hoy. Yo qué sé, un gameplay de Spider-Man 2. Está flipando, yo no veo nada de eso. Tío, algo, yo que sé. Yo ya creo que lo que van a sacar. Mira, me apuesto lo que quieras a que sacan el tráiler del remasterizado esto de los Life is Strange. Lo van a meter ahí. Uf, como hagan eso, te juro que apago la tele, tío, y me lanzo por la ventana. Ya está, pues yo a él les pega eso, ¿eh? Yo es que de hecho creo que Sony va a esperar a ver qué pasa el 12. A ver qué hace Microsoft y a ver qué enseña. Y como normalmente esta gente va para más largo, o sea, yo creo que esto es hasta agosto, septiembre, no vamos a ver nada. Sí, yo creo que sí. Bueno. Como decirlo, cuidado con Sci-Fi, que está diciendo The Last of Us Remaster, que se han venido ahí muchos rumores últimamente. En plan, pues lo estamos haciendo ya, venga, que ya lo están haciendo, que ya verás. Para The Last of Us. Para Game Pass, dice cosas. Sí. Yo es que como sigamos así, van a hacer remasters, tío, de juegos que han llevado. No tiene sentido. Lo van a anunciar ya. Van a anunciar Street Fighter 6 en verano y en Navidad van a sacar el remaster, tío. Que son unas cosas, tío, ya un poquito locos, pero bueno. Sí. Y dice que de Silent Hill, sí. Eso sería de coña, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Estaría guay, hombre. Ni de coña, vamos. Ni de coña. Bueno, el Shammer Poyales este de Geoff tiene el plantel ahí que ha puesto de desarrolladores, está Bloober Team ahí. O sea que... Sí. Dándolo todo. Que, por cierto, Bloober Team, o sea, lo leí hace poco, ya despedimos con esto, que Control se tiene que mirar, que tienen no sé cuántos juegos ahí en proyecto. Y dices, pero tío, o sea, que tienes no sé cuántos juegos ahí en cartel, pero hace uno más o menos bien, ¿no?
si ves qué tal. Sí, en vez de hacer 7, ¿no? Como sí, ¿no? Resident Evil del 98, haz dos uno, buenos, dos, cabrón. Sí, ¿no? Un poco así, ¿no? Blue Bertín, con la camisa azul de lo que le gusta a él, de sus tiempos. Qué maravilla. Joder, pero bueno, en fin, que esperamos poca cosa, ¿no? Pero bueno. Esperamos poca cosa porque nos han acostumbrado a que no nos flipemos. A que esperamos, sí, yo lo opino igual. Bueno, maravilla. La semana que viene ya veremos, tío. Ojo, que como enseñé el Street Fighter, nos vamos a la Cibeles, ¿eh? Que no fui con la Champions, tío, y me voy con lo de Street Fighter, ¿eh? Con dos cojones, tío. Nada, a ver qué enseñan. Pero bueno, yo espero... Mínimo algo así, una cosita disruptiva, alguna sorpresina. Yo va a ser VR, PS Plus y Anapurria, un poquito de Anapurria. Qué asco, qué asco. Va a ser van a estar con el juego del gato 25 minutos. ¿Eh? Oh, y luego, Dios, y luego otros 5 minutos de PSVR y a costar. Y a dormir. Lo bueno es que vamos a dormir bien, esa es la sensación. Sí, que sí, tengo. Eso sí, nos va a dar un sueño. Correcto. Madre mía. Sí, sí, pero bueno. Pues oye, que nos dicen el chat que el programa de la semana que viene, pues va a ser que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Está interesante. De ahora en adelante, los siguientes programas van a estar interesantes. Ya se empieza a animar la cosa mucho, ¿eh? Ojo, cuidado. Semana que viene, a ver, yo tengo que estar atento a una cosita de... Bueno, que vale, sí. Que no cuentes tu vida. Sí. Me la cuentas luego, que no me interesa. No me interesa en general, imagínate por aquí. Yo apuesto por el miércoles. Vale, me da igual. No hay Champions, así que me da lo mismo. Estaría bueno, ¿te imaginas, tío? La ganamos otra vez. Solteros contra casados, tío, juegan. Joder, la ganamos otra vez. Vaya tela, madre en mía. Fin. Pues oye, nada, muchachada. Que ya lo ponemos, que la semana que viene más, en algún momento, miércoles, jueves, ¿no? Estamos quedando. Eso es. Muy bien. Y vamos ahí, vamos, poco a poco, está quejándose ahí mi primo que hagamos dos programas que se ha sido muy corto. Tampoco no flipemos. Sí, sí. No, pero está bien porque vamos ahí cogiéndole los tiempos. Bueno, ya está control con sus vídeos. Lázaro, ¿pero por qué? ¿De dónde encuentras estos vídeos? Que aparece. No sé, tío. Es un señor que comparte mi nombre y mi primer apellido. Joder, macho. Y lógicamente es mucho mejor músico que yo. tampoco hay que correr mucho. Si me das una pandereta, también te supero. O sea, no. Mucho... Pero bueno. Pues sí, que la semana que viene más. La semana que viene estiraremos un poquito más. Sí. Iremos allá. Que da igual, que coño, esto no se estira. Creo que nos quedan 15 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Contamos chistes? Ahí, a lo loco. No, corta, que esto se nos va de la mano. Sí, te lo digo yo. No, que al final pasamos de 15 minutos a una hora y media más haciendo el gilipollas. Que nos conocemos. A ver, no me jodáis que me marco un solo millo aquí de buenas a primeras y ya está. Tardo 3 segundos en hacerlo. No te preocupes, da igual. ¿Quieres un anacardo, tío? Tengo aquí un anacardo para ti. Me gusta mucho y tengo bastante hambre ahora. Esto es publicidad gratuita. Son los anacardos crudos del Mercadona. Son los mejores del mercado. Ahí lo dejo. Pues mira, tío, he de decirte que los anacardos de Mercadona fritos con miel, que como me encantaban a mí, los retiraron del mercado, lógicamente, eran pero claro, la mega top. Vamos a ver. Lo retiraron. Tú eres como el bajista de Despistados que dice, me gusta mucho, joder, la fruta. Yo como mogollón de fruta, fresas con nata, peras al vino, ¿sabes? Los anacardos son anacardos, ¿no? Con miel y con... Es que no, cabrón... a ver, yo tomo mucho esta, pero los anacardos fritos con miel de Mercadona estaban especialmente buenos. O sea, eran una cosa muy loca. Pero yo puedo coger calcetines, freírlos y echarles miel y están ricos también. No. O sea, vamos a ver. Que no, tenías que probar esos, pero es una pena porque ya no están. Pero sí, vamos, aún así, me gustan. Pero mira, los que me quedan aquí en el cuenquito me los voy a freír, tío. Les voy a echar miel. Bueno, da igual. Los 15 minutos que quedan, ASMR aquí comiendo. En fin. Vaya, es decir, que esto es un poco, eso es un poco rellenate. Además, me está dando un hambre que te cagas, tío. Mercadona, si nos está escuchando, que nos envíe una caja de productos o algo. Claro, tío. Metadona, que nos envíen Metadona. A mí me pega por lo que dice en el chat. Forspoken, que lo ha dicho mi primo también. Cuidado. A ver si. Ah, que para el éxito si termina de consagrarse como Sonic Frontier, pero andando en vez de corriendo. Porque esto también. Esto para mí va a ser un blufazo. Ya lo digo. Pero mira, una crítica a Forspoken que si sacan más trailers corre el peligro de acabar como Deathloop de efectivamente. Brasa. Brazador.
Tío, que a ya además, yo sigo, o sea, yo he empezado... sigo defendiendo a Forspoken y tiene una pinta muy buena. A mí me va a encantar, pero que no lo quemen con tanto tráiler y tanta... me tiene muy descolocado esto. Esto no... A ver qué dicen por ahí, que si soy más de Jon Bon Jovi o de Sergio Dálmata. Joder. Madre mía. Yo soy de Bon Jovi. De Bon Jovi, tío. Joder, tío, me pregunta que van a cenar. Pues voy a cenar lo de siempre, tío. Tu puto primo, tío. Es que siempre es el mismo, tío. Yo estoy por pedirme un ramen o algo así. Ah, no, que mañana ceno un ramen. No. Lo mismo de siempre. Sándwich, pasta rellena. No sé si saca pasta rellena. O sea, es que flipo, tío. Que cena pasta rellena el hijo puta y pesa 42 kilos. Es acojonante, macho. Pasta rellena, sándwich, algo de pavo o salchichas o pizza. Una de esas tres cosas. Es hostia, no y. Estas últimas son taza de caldo, bocadillo de jamón y de queso. Y el postre. Es que, a ver, es que es un deportista de élite. O sea, es que está ahí. Está quejándose de forma profesional constantemente. Sí. Correcto. No, hombre, 42 kilos no pesa, coño, que he dicho 42 por las risas. Pero sí, para lo que come el cabrón, sí está delgado el tío. El señor Roca estará contento. Joder. Pues, joder. Madre mía, no quiero saber nada. Un poco es lo que hay, que sí. En fin, que pues eso, que Forspoken para ti, tío. Que yo no... Sí, bueno, para nosotros. La verdad es que es una movida porque Aureal y yo coincidimos bastante en ciertas cosas. Sí, verdad, es un poco preocupante. Para él y para mí. Es un poco así, bueno, yo creo. Sí, ¿no? Voy a empezar a compartir aficiones a este paso. Pero es que a mí lo de matar, tío, o sea, yo matar puedo matar, pero luego lo de recoger las cosas, o sea, a mí eso me da asco, tío. Yo veo sangre, tío, y me desmayo, tío. Yo mato. Joder. Y tú recoges. Vale. Si no, tío, no puede haber. Qué bonito. Y yo os espero en casa, haciendo un cocido. Con la policía. Eso es. Bueno, muchachada, que un placer. Que un placer. A Control le faltan las fuentes, por lo que veo. Tiene las letras ahí un poco hangular. Control le faltan muchas cosas. Le faltan muchas cosas. Hace lo que puede, sí. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, coming June, como el 16 de junio, dentro de 2 semanas. Jodas. Uy, qué maravilla, ya, eso, ¿no? Qué maravilla, sí. Puede ser, porque estaba ya ultra mega jugable. Pues de, oye, lo mejor de verano. Esto no lo hemos comentado. Bueno, lo voy a soltar así un poco. La demo esta tocha que sacaron hace poco, o sea, el vídeo de gameplay, la banda sonora tenía muchos guiños a la banda sonora del Double Dragon. Hostia, no me fijé, tío. Ahí os lo dejo. Tenía unas partes que decías, hostia, del original. Había alguna parte que o sea, aparecían trozos de canción... Samples tampoco, pero como que la canción tenía ahí como algún... Se retorcía un poquito y había partes que decías, coño, si esto es el Double Dragon. Pues es raro porque, o sea, otra cosa, no, lo hemos hablado muchas veces, pero compañías como Technos tenía una... ¿Cómo decirlo? Sus melodías en general de todos sus juegos eran bastante reconocibles y bastante... Sí. De Yaleco, esta sí, gente. Sí, joder, Yaleco, qué maravilla. Sí, pero Tecnos, joder, pues ponéoslo en algún momento o el próximo día que demos con las cañas. Por curiosidad. El YouTube, ahí, para que lo veáis. Al señor YouTube, muy bien. Bueno, pues vámonos que sí. Se me quedan los anacardos blanditos, tío. Correcto, están buenos también blandos, ¿eh? me gustan de cualquier manera. En fin, que lo paséis bien. La que semana que viene más, eso es. Vale. A la cena, chao, cena mediterránea. Sí, mediterránea. Chao. Adiós. Chao.